Eso. Bueno, partimos entonces. Por favor, les pido silencio. Voy a hacer una presentación muy breve. Nuestros invitados nos han pedido expresamente no hacer nada ni excesivo ni protocolar. Por lo demás, nuestros invitados no necesitan mucha presentación. Todos sabemos por qué están aquí. Así es que lo que yo voy a hacer básicamente es contar en dos palabras cuál es la iniciativa que está detrás de este momento tan universitario, me parece a mí, de debate. Yo llegué al decanato hace 4 meses atrás, al decanato del Campus Creativo, y me esperaban con una invitación los decanos de las facultades de Economía, Negocios y de Ingeniería a formar un par de alianzas en pos de darle máximo alcance a las iniciativas de nuestras 3 facultades. Y estas iniciativas básicamente giraban en torno a 2 ideas principales. En primer lugar, aquella que tiene que ver con el emprendimiento, la innovación, la libre empresa, que de alguna manera nos une a las 3 facultades, a las de Ingeniería, Economía y Negocio y Campus Creativo. Pero también esta otra iniciativa que tiene que ver con un deber casi ético que tienen nuestras escuelas, nuestras unidades, cuál es el de participar y afectar en el debate público, el debate que tiene que ver con la política, que tiene que ver con las ciudades, que tiene que ver con los territorios y que tiene que ver con las comunas. A eso hemos llamado ciudad, ¿no es cierto? Es una sigla que ustedes han estado viendo en la difusión de este evento. Y esta es nuestra primera actividad de ese ciclo. Es una actividad que quisimos que partiera con la invitación al alcalde Daniel Jadue, al cual le agradecemos evidentemente su visita, su disposición a participar y a estar aquí. Y quisimos que esta conversación se produjera con el periodista Matías del Río, que también participó y aceptó amablemente esta invitación. Nos parece que esto es universitario, es debate, es discusión sobre temas con alturas de miras. Y por otro lado, nos parece que Daniel es una persona muy relevante en el ámbito del gobierno comunal. Y por otro lado, también es el alcalde de la comuna donde está instalado el Campus Creativo, lo cual también nos pareció muy auspicioso como puntapié de inicio a este ciclo que estamos haciendo. Quiero agradecer la presencia también de los decanos que están participando acá, la decana anfitriona Carolina Chile, pero también los decanos de Economía y Negocios y de Ingeniería, que son coorganizadores de este evento. Quiero agradecer la presencia del vicerrector de Servicios Universitarios y Asuntos Estudiantiles, Alejandro Zamorano, y de muchos profesores que veo en el auditorio. Último llamado a que los que quieran pasar adelante todavía es posible, ¿no es cierto? Porque los veo agolpados allá atrás, y cedo entonces la palabra a nuestros invitados. Muchas gracias. Ahora entiendo por qué las encuestas no siempre son mentiras. Veo que la gente que le va bien en las encuestas convoca a mucha gente. Así que, porque están de desprestigiar las encuestas, ¿no? Muchísimas gracias por esta invitación. Siempre conversar. Sobre todo en sociología, ¿no? Claro, exactamente. Siempre he entretenido sentarse a conversar, a dialogar, a debatir. Y con personajes como Daniel, que si le gusta entrar en estas discusiones, olvidarse tolerancia cero, ¿te acuerdas? Bueno, hemos estado en un montón de circunstancias, pero siempre con la lata del rating, del tiempo, de las luces. Aquí no, aquí vamos a conversar relajadamente, después vamos a invitarlos a que participen ustedes también. Así que una gran oportunidad, para eso son las universidades, para conversar, para debatir. Imposible no agradecer esta conversación. Además que Daniel tiene la característica de que es arquitecto y sociólogo. Y eso lo hace ser particularmente atractivo en el momento de discutir estos temas, de conversar estos temas de ciudad. La ciudad es hoy día probablemente uno de los motores de desarrollo, motores de equidad más importantes. En la ciudad se pueden cometer brutalidades y en la ciudad también tiene la oportunidad, si se planifica bien, de hacer equidad, de hacer mejor calidad de vida. Hay pocas cosas hoy día que uno se ocurre donde uno puede integrar mejor a las personas. Y por eso quiero partir preguntándote, Daniel, algo que es sencillito, es la pregunta más global, y después mira la particular, seguramente, que ¿cuánto y cómo, sobre todo, puede afectar la política urbana en la equidad de una sociedad? Que imagino lo que busca alguien que se presenta un cargo público, querer mejorar la calidad de las vidas y la equidad de las personas. Bueno, primero muy buenos días a todos y a todas y gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Es un privilegio para mí poder compartir estos minutos con ustedes.
además de salir de la agenda de un alcalde para venir a conversar, créanme que se lo agradezco. ¿No? A ver, yo creo que la pregunta requiere de subir un nivel más en el nivel de abstracción del tema. Porque yo no creo que una ciudad constituya per se una oportunidad. Manuel Castells, que es uno de los urbanistas sociólogos, además, también más importante del mundo, que él hoy día reniega de su pasado marxista, pero la verdad que la matriz de análisis la mantiene hasta el día de hoy de manera casi intacta. Pero en uno de sus libros más fundamentales, que es La cuestión urbana, que yo creo que es un libro de lectura obligada para cualquier urbanista, no sé si lo hacen leer hoy día, ¿no? Él define que la ciudad es la expresión formal del modelo que lo construye. Por lo tanto, si usted tiene un modelo desigual, ¿no? Y esto es una discusión bien profunda, en economía podríamos discutir hasta el cansancio, de dónde sale la utilidad. La utilidad, hay algunos que plantean que no existe en términos estrictos. La utilidad como utilidad. Porque la utilidad nace de pagarle a uno los factores productivos menos de lo que vale su aporte al proceso de trabajo, para pagarle a otro los factores productivos más de lo que vale su aporte al trabajo. En ese sentido, uno podría discutir la realidad de este concepto tan vulgarizado hoy día de la creación de valor. Es como si uno pagara la mano de obra, la materia prima, la tecnología, el capital, los impuestos, y por magia apareciera otra sexta X que es la utilidad. Entonces, hay teóricos que plantean que no, que esto no es real, y que solo para tener utilidad hay que pagarle a los trabajadores, sobre todo, menos de lo que vale su trabajo. Y desde la perspectiva marxista se sostiene así. En el caso de la minería, por ejemplo, se le paga no solo a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo, sino que también al dueño de la tierra, mucho menos de lo que, de lo que vale la materia prima, ¿no? Impuestos demasiado bajos, y por lo tanto la utilidad se la lleva a alguien que lleva una utilidad sobredimensionada. Entonces, cuando uno tiene una sociedad en donde, esto es lo mismo que discutir lo siguiente, sería bueno que un economista nos dijera, y aquí hay decano de la Facultad de Economía, ¿por qué el valor del trabajo doméstico fuera de casa son 300 lucas? ¿Y por qué dentro de la casa vale...? Hay alguien que se apropia con este trabajo doméstico. Y además, a mí cuando yo estudiaba sociología, y esto es re importante, yo sé que la pregunta es de la ciudad, pero voy a llegar a eso. Yo cuando estudiaba sociología hice un trabajo para definir el valor del trabajo doméstico. Entonces, junté en el club palestino, yo soy de origen palestino, por lo tanto tengo a un lote de tías mías que eran muy cuicas todas, ¿no? Y pelolais y con muchos recursos, ¿no? Y ellas no trabajaban, por supuesto, porque, ¿no? Y tenían trabajo doméstico. Y esto es una metodología que se aplica en sociología, que se puede aplicar la misma para definir el valor del capital. Porque si usted va donde José Saíd y le ofrece que haga algún proyecto con capital prestado al 1,5%, le va a decir que no. Pero seguramente si le dice que lo haga al 0,23%, le va a decir que sí, ¿no? Puede aceptar correr el riesgo con la plata de usted en vez de meterla de él. No, porque ese es el valor del capital, no lo que le cobran al pobre o al de la tarjeta que paga 4%. ¿No? Y el trabajo... Yo me quedé callado porque no hablamos, vamos a hablar de temas económicos, pero hay un montón de cosas conversables en todo lo que por ha dicho supuesto. Hasta aquí. No, sí, a ver. Porque si no, nadie te paga por la utilidad, ¿cuánto ya, no se levantarían a trabajar? Yo voy a partir mañana haciendo una definición. Sí, yo soy chileno de origen palestino, comunista, masón, arquitecto, sociólogo, y desde esas particularidades hablo. Esto no tiene por qué ser verdad para nadie que no comparte este marco teórico, por favor. Yo no estoy hablando con ninguna pretensión de verdad, pero junté a mis tías y les pregunté a todas cuánto pagaban por el trabajo doméstico que ellas tenían. Me pagaban 300, 350, 400, ya pongámoslo en 350, dije yo. Y les pregunté a las 7 que habían. Oye, si a ti te pagaran 350, ¿tú harías lo que hace la...? No, ni cagando. ¿Y si te pagáramos 700? No, ni cagando. Oye, pero ¿y si te pagáramos 1 millón? Y ahí 2 de las 7 dijeron, no, igual si a mí me pagaran 1 millón y nadie me preguntaran qué ocupo la plata y no tuviera que pedírsela a tu tía, yo por 1 millón igual. Y cuando llegamos al 1,5 millones, todas decían que sí. Y por lo tanto, uno podría asumir que el trabajo doméstico tiene un valor mucho mayor al que se paga.
Pero además, y aquí yo siempre que hablo de esto, los hombres se empiezan a preocupar. Tiene que ver también con no solo el machismo, que es lo que tú decías, pero, el costo de oportunidad. Pero el patriarcado, en definitiva, porque ustedes comprenderán que si el trabajo doméstico se pagara, los hombres lo estaríamos haciendo hace 500 años, pues bueno, no tendríamos problema. No lo hacemos precisamente porque hay una prolongación de la esclavitud en el patriarcado con una forma contemporánea. Entonces uno también podría preguntar, bueno, ¿y quién se apropia del valor del trabajo doméstico? Y aquí algunos hombres empiezan a tiritar porque piensan que la mujer va a llegar al día siguiente a cobrarle el sueldo a ellos. Y no es el marido el que se apropia. En la concepción marxista, trabajo es todo intercambio de materia y energía que el ser humano hace con su entorno para satisfacer la necesidad. Lo repito, todo intercambio de materia y energía que una persona hace con su entorno para satisfacer la necesidad. Y por lo tanto, con el salario, uno debiera poder satisfacer la necesidad. Pero el trabajador que trabaja una jornada promedio, si es que la tomamos desde la salida hasta la llegada a la casa, de 13 o 14 horas en nuestro país, o 12 horas, por lo menos, ¿no? Llega a la casa y con el salario no logra satisfacer su necesidad. Necesita tener una compañera o un compañero o alguien que le cocine, que le lave, que le planche, que le cuide a los hijos. Y por lo tanto, lo que pasa en el mundo del trabajo es que hay alguien que contrata a dos personas por el valor de una y que se apropia también del valor del trabajo, que es un trabajo que no se paga. Entonces, tenemos una sociedad que está generada en la base de no reconocer el valor del trabajo y de generar, porque esto además, ustedes siempre le han dicho que los comunistas nos comemos a las guaguas y que somos enemigos de la propiedad privada. Desde el punto de vista de la economía, uno podría decir, miren, no, los comunistas somos los únicos que defendemos la propiedad privada. Porque si uno le pregunta a un economista de dónde proviene la propiedad privada, el economista te diría, bueno, la propiedad privada nace del trabajo. Y si no hay trabajo, no hay propiedad privada. Bueno, entonces cuando a alguien le pagan menos de lo que vale su trabajo, lo que están haciendo es quitarle un poquitito de la propiedad privada potencial que podría llegar a tener y poner ese pedazo de propiedad privada potencial en otro que termina teniendo mucha más propiedad privada que la potencialmente tendría que tener si el valor de su aporte al trabajo fuera el que corresponde. Nosotros lo que queremos es que cada uno gane lo que vale su aporte al flujo del trabajo y al flujo de producción, ni un peso más ni un peso menos, por lo tanto estamos defendiendo la propiedad privada. ¿Cómo podría medirse eso? ¿Cómo lo se puede medir con ejercicios sociales como el que acabo de hacer de ir a definir el trabajo? Porque el trabajo, el valor pero del trabajo es el valor de reemplazo. Es oferta y demanda. Es oferta y demanda, pero además... ¿A cuánto estás dispuesto? Valor de reemplazo. No, 700 sí. Vale, es que esa es teoría neoliberal, pero eso no sucede. No, pero es bastante cercana a la tuya, que es lo que me sorprende. No, porque fuiste a preguntarle a tus tías para saber cuánto estarían dispuestos a trabajar. O sea, por supuesto, porque es el valor de reemplazo. Para tener la información hubo un mercado, que era la pregunta con tus tías, una interacción. Lo importante es que esta ciudad la genera un modelo que le quita a unos parte de lo que vale su trabajo para ponerlo en otro lugar. Entonces la ciudad la genera este modelo. Y este modelo que genera esta desigualdad genera lo mismo en la ciudad, porque para que haya una comuna como Las Condes, que tiene 1.300.000 pesos por habitante al año, ¿no? Y que tiene todas sus calles pavimentadas perfectas, y todas sus calles iluminadas, y todas sus áreas verdes regadas y maravillosas, y todo su juego perfecto, tiene que y con calles de 40 metros cuadrados, de 40 metros de faja, ¿no? Tiene que haber una comuna en donde no hay pavimento, las calles son de 6 metros, los terrenos son mucho mayores, no hay iluminación y no hay áreas verdes. Porque la plata que debería estar acá, en términos de ingreso, está en otra parte. Esto es más grave aún. ¿Por qué? Porque cada territorio logra ofrecer los servicios que la demanda agregada logra atraer, sobre todo en un contexto de un Estado que se replica y que no entrega los servicios, ¿no? Y por lo tanto, cada territorio se completa, aparte de estos estándares de diseño que son tan distintos y de manutención, con la oferta de servicios que la gente que vive ahí puede pagar. Entonces pasa esto. Uno va a Las Condes y en Las Condes, el alcalde de Las Condes acaba de firmar un convenio con Cruz Verde hace un par de años para simular una farmacia popular, en donde le pasa 8 millones de pesos a la cadena Cruz Verde, que tiene 33 puntos de venta solo en su comuna, ¿no? Para asegurar la utilidad y que le descuenten, ¿no?, a una cantidad de personas fijas, una cantidad de medicamentos fijos que son los más demandados, en un porcentaje que se define. Y que ella y que la municipalidad de Las Condes le pasa plata pública, para se la devuelve la, es un subsidio cubierto por a la empresa, ¿no? En Recoleta había una sola farmacia, una sola, y de cadena. Y demanda hay. Y además hay 60 comunas en Chile que no tienen ninguna farmacia en todo su territorio.
Quiero contarles que cuando hicimos la óptica popular, la investigación que hicimos fue que 213 comunas, 213 ciudades de nuestro territorio, estamos hablando más del 60%, no tienen ninguna óptica en su territorio. 213 de 345. De 345. Peor aún, librería popular, 297 comunas de Chile no tienen en su territorio ninguna librería. ¿Cómo te explicas, Daniel, de que no haya ninguna farmacia en Recoleta cuando hay demanda por medicamentos? Eso no, es demanda hay. Demanda el problema es que no hay capacidad adquisitiva. Ya. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Entendiendo cómo se conforma la ciudad, entendiendo cómo se construyen los procesos urbanos, decidimos crear una ciudad justa, porque integración social no es que pongan un poquito de pobre a vivir entre medio de los ricos para que ellos puedan disfrutar de los beneficios y de los bienes y servicios que genera la demanda agregada que los ricos pueden tener en sus barrios. Integración social significa que vivamos juntos, estudiemos juntos, vayamos a las mismas plazas, vayamos a los mismos consultorios y que en el fondo dé un poco lo mismo en qué parte del territorio vivir. Porque esto además tiene que ver con la sustentabilidad. O sea, Recoleta no tenía farmacia, no tenía óptica, no tenía librería, no tenía disquería, no tenía posibilidad de acceso a la educación. Y hoy día todos los viajes que esto generaba, si en la comuna de Recoleta alguien quería tener acceso a esto, no se hacen, porque está a distancia de una caminata dentro de la misma comuna, disminuyendo la huella de carbono y haciéndolo más sustentable. Evidente. Pero además, eso habla de una ciudad que es capaz de generar equidad y generar externalidades positivas. Ahora, el capitalismo sabe de esto que he planteado yo. Lo tiene muy claro. Y como el instrumento de dominación de clase que es el Estado Nacional, ¿no? Sabe de esto para evitar que todos se conviertan en comunistas, come guagua. Ahora quiero decirle, en 7 años de gobierno comunista en Recoleta no ha desaparecido ninguna guagua. Solo para poner el punto, digamos, y no seguir comulgando con rueda de carreta, ¿no? Como esto lo sabe el Estado, que sabe que se le paga menos a los trabajadores y que la utilidad nace ahí, le cobra a todo el mundo impuestos. ¿Para qué? Para devolverle a la gente en la forma de bienes y servicios públicos que la gente no podría obtener con la plata que recibe a cambio de su trabajo, de otra manera que no sea proviéndolos con el Estado. Entonces el Estado cobra impuestos, los distribuye en el aparato del Estado y te entrega pavimentación, vereda, iluminación, seguridad. Entonces, sí. En este contexto, lo que hace la Municipalidad de Recoleta es construir una ciudad justa que no es la que construye el neoliberalismo. El neoliberalismo construye ciudades iguales que el neoliberalismo, donde el 1% se apropia del 33%, 34% de la riqueza. Bueno, en la ciudad pasa exactamente lo mismo. Cuando planteaste que si todos, que la integración no es juntar a unos con los de aquí con los de allá para que hagan una cosa que es un poquito de maqueta, ¿no es cierto?, de utilería para la foto, eso entendí, sino que el que uno no tenga que moverse, el que vayamos todas las mismas plazas, todos los mismos colegios, eso yo creo que no habría ninguna persona, creo, que se opusiera a eso. El punto es que cuando está en tensión y cuando los recursos son casi escasos, ninguna. Casi ninguno, pero la gran mayoría de la sociedad dijera que vamos todas las mismas plazas y todas las plazas fueron buenas, vamos todos los mismos colegios y son buenas. Espérate. Gran mayoría, mira, nadie es injusto per se, nadie es malo per se. Espérate. Cuando el presidente de mi partido se sube a un avión para tener un viaje largo y se sienta en clase ejecutiva o en business class y llega un idiota descriteriado y le toma una foto y la levanta y dice, mira los comunistas inconsecuentes que son comunistas y que viajan en business. Toda la gente que hace eco de eso, muchos que están además, hoy día se llaman republicanos algunos de ellos, el problema que tienen es que ellos creen que la vida buena es solo para el 1,5% más rico de Chile y lo manifiestan. Yo no tengo una familia con recursos, muy por el contrario, yo si no trabajo no como, pero veraneo hace mucho tiempo en una casita en Loncocharo que queda entre Pucón y Villarrica. Y estuve en el verano y fui a comer un día a Pucón. Y un gallo me empezó a grabar y me dijo, bueno, aquí están los que son comunistas de marzo a diciembre, pero veranean en Pucón. Y yo inmediatamente le respondí, no, es que yo vengo aquí para arruinarle el veraneo a los hueones que creen que la vida buena es solo para ellos. Porque efectivamente es un problema de clasismo profundo. Claro, pero, seguro. No, pero, entonces, hay gente que cree que no podemos. ¿Cómo pasamos de la, yo te aseguro que en el Cumbres ellos creen que sus hijos no se pueden educar con gente del sector popular. Lo creen. Sí. Pero es que también hay algo del prejuicio. Es que me da la entrar en ese tema y me gustaría aprender de ti de ciudad como alcalde que tiene que administrar. Es una pero también creo. Es una discusión de ciudad. Sí, claro, pero es que
También hay discusión de prejuicio. Alguien diría que los comunistas son de tal forma y uno cuando los conoce no son de tal forma, y que los del Cumbre son de tal forma y uno va para allá y no son de tal forma. Entonces la conversación a partir de los prejuicios es la que genera las disputas que tenemos y es lo que no permite en que efectivamente hagamos un diálogo social, digamos, ¿sabes qué? Hagamos una plaza que sea un... Yo que vivo en Vitacura, y nací en Vitacura y uno nace donde nace, no tengo ningún problema, ni complejo, ni vergüenza, ni mucho menos. Yo feliz que la plaza tuviera menos focos, porque tiene más focos de los que se necesiten, y que hubiera más focos en Recoleta y en otras comunas. El problema es que esta tensión social de los prejuicios de aquí, de allá y de todos los lados, es la que al final la gente termina diciendo, llevando agua a su propio molino, diciendo, pucha, yo no encuentro, te encuentro toda la razón, que sacarle fotos al señor Telier, porque viajan primera, si va, tiene que llegar a trabajar, para eso está la primera, para que la gente llegue a web business. Y es razonable que lo haga, no hay ningún problema. Pero él, ¿qué es lo que me dio el señor Telier en su momento? Compró un pasaje, o le regalaron un pasaje, porque necesitaba llegar bien, haber dormido bien para llegar a trabajar. ¿Cierto? Pero alguien dirá, bueno, pues eso es un, que vamos todos en los mismos asientos. La realidad es que hay diferencias y, y lo otro es muy teórico. Lo teórico en la práctica no se produce. La verdad que nosotros los comunistas jamás hemos planteado que tengamos que vivir todos iguales. Es que tú dices, vamos a las mismas plazas, vamos a los mismos colegios, vamos a los mismos colegios. Que compartamos, eso no es vivir igual, que compartamos. O sea, lo que nosotros planteamos, por ejemplo, vengo a una reunión con distintos alcaldes que están discutiendo esto del impacto que generó el robo de la cartera respecto de los 5 muertos en Puente Alto. Es una vergüenza. Impresionante. Es una, de verdad, es una vergüenza. Y están todos diciendo, bueno, ahora de la simetría. Yo vengo planteando este tema, tú me venías escuchando desde, recuerdo la noche anterior a que yo asumiera como alcalde que discutimos estos mismos temas en pantalla. Y yo decía, mira, la única posibilidad es que si queremos que los ciudadanos sean iguales ante la ley, hagamos recaudación central y per cápita comunal. Per cápita comunal. Yo se lo voy a explicar con números para que entiendan. Si a Recoleta le entregáramos solo un año el per cápita de Las Condes, que es 1.300.000 pesos, lo que equivale a 9 veces más, yo pasaría a administrar en la comuna de Las Condes, en vez de 28.000 millones de pesos, a 260.000 millones de pesos. Con 260.000 millones de pesos yo hago Recoleta de nuevo. No, sin duda, es que eso, o sea, no es discutible. Entonces yo pienso, y además... No hay equidad tributaria. Espérate, y además, esto también es un tema que tiene que ver con la discusión mentirosa sobre el regionalismo. Porque al hue, ¿quién sabe dónde queda el hue? Aquí, en la región metropolitana. Aquí en la región metropolitana, al lado, en la región capital, tiene 85 lucas por habitante al año. Y Puente Alto, también en la región metropolitana, tiene 95 lucas por habitante al año. Entonces no es un problema de la capital con las regiones, y no es un problema... porque el centralismo se da porque el Estado opera como instrumento de dominación de clase. Entonces, efectivamente, el centro y la periferia, que es una teoría que, entre comillas, algunos ya han desechado, sigue operando con la misma lógica de cuando se escribió, ¿no? Y hoy día estamos aquí en una comuna, mira, estamos en una comuna que tiene 950 lucas por habitante al año, pero además, miren lo arbitrario que es la política. Por eso que yo prefiero ir hacia modelos en donde no haya asignación de recursos, sino que haya distribución de recursos. ¿Cuál es la diferencia? Si yo defino un per cápita comunal y todos los ciudadanos valen lo mismo, cada comuna podrá hacer, y las diferencias entre comunas las resolverá el nivel regional con lo que le corresponda. ¿Cómo se hace hoy día? ¿Por qué no nos explicas cómo se distribuye lo que cada comuna obtiene recursos centrales y postula recursos, o sea, obtiene los recursos propios. ¿Y esos propios centrales son a partir de qué criterio? Arbitrariedad pura. Esto te iba a contar. Mira. Eso, cuéntanos. Providencia tiene 950.000 habitantes, o sea, 950.000 pesos por habitante al año. Recoleta tiene 178. ¿Pueden creer ustedes que el gobierno regional metropolitano de Santiago le acaba de aprobar el año pasado un proyecto para reparación de veredas y calles a Providencia por 32.000 millones de pesos? A una comuna que tiene 950.000 millones de pesos, le acaban de adjudicar un presupuesto que es el 100% del presupuesto de Recoleta. Pregunta, ¿cuánto nos han asignado nosotros para pavimentación? ¿Cuánto les han asignado ustedes? Para... 900 millones de pesos. Daniel, pero entonces, vamos un poco atrás para entender cómo funciona, porque tú estás administrando... Las patentes. Eso. Las patentes. Tú dices, es arbitrario. El Jumbo, claro, paga todas sus patentes en Las Condes. Claro, donde están las oficinas centrales, en fin. Alguien dirá, claro, es que en Providencia está la gente que produce más,
que eso es discutible. Pero, en fin, produce más, paga más impuestos, por lo tanto tiene más retribución del organismo central. Tú dices, es arbitrario, pero la verdad, ¿cómo se distribuye esa plata? ¿Cómo se distribuye? Claro. Bueno, esto es ¿cómo los ingresos se diseña propios? Se distribuye. No, los permisos de circulación, la licencia de conducir, las patentes comerciales, los derechos... ¿60% va al que lo recauda? En algunos. ¿Y el 40% va a uno central? No, en algunas cosas todo es para ti. Las patentes son todas para ti. Las patentes... Y las contribuciones. Que además esto es un tema bien central, porque en Las Condes yo creo que el 86% de las casas pagan contribuciones y en Recoleta el 86% de las casas no pagan contribuciones porque están exentas. ¿No? Entonces hay un tema que además yo creo que no se resuelve con el mismo enfoque. Por eso que nosotros somos mucho más radicales y decimos, miren, recaudación central per cápita comunal, per cápita regional, además, en un sistema mucho más avanzado. En nuestro país, el 80% del presupuesto nacional lo gasta el nivel central, el 8% la región y el 12% las municipalidades. En los países desarrollados estos son 3/3. O sea, tú planteas un sistema donde la recaudación vaya a un lugar central y se reparta según cantidad de población. Y quizá... ¿Eso opera en alguna parte? Y quizá... Opera en muchos lugares. En muchos lugares. ¿En qué lugares? No sabría. Pero además esto se ve complementado con otras cosas, ¿no? Nuestro país está sobreideologizado desde el neoliberalismo. El neoliberalismo es imposible instalarlo por la vía democrática. Lo vimos ya en Argentina, lo acabamos de ver. Y esto es algo que hay que entenderlo. Acá se instaló como se instaló porque se hizo en dictadura. Si no hubiera habido en dictadura y hubiera sido en democracia, no hubiéramos llegado jamás a donde estamos hoy día. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este mito, y esto tiene que ver con ciudad, de que los municipios no podemos tener empresas. No podemos. No está en el giro. No está en el giro. No podemos hacer vivienda. Nosotros acabamos, estamos terminando de construir los departamentos de la inmobiliaria popular. Son las primeras 38 viviendas públicas de la historia de Chile. ¿Eh? Porque nosotros hemos hecho vivienda social para entregar en propiedad. Pero tener vivienda pública para arriendo a precio justo para intervenir el mercado abusivo del arriendo y efectivamente... resguardar el derecho a vivir dignamente, no confundiéndolo con el derecho a ser propietario de vivienda. Porque ¿Cómo lo asignas eso? ¿Cuántos departamentos son? Estamos en una comisión... 32. Con 38. Con algunas universidades que nos están ayudando a definir ¿cómo un sistema? ¿Cómo garantizas tú que... No tú, pero que venga después, por se definen variables. No se lo entregue al amigo del partido... No, se definen variables que son absolutamente objetivas. Cantidad de personas de la familia, vulnerabilidad social, ingreso, y el arriendo que se paga es no más del 20% o 25% del ingreso. Uh-huh. ¿Qué es lo que dicen los estudios que uno debería del ingreso asignarle a resolver el tema de dónde habitar? Pero yo iba a otra cosa. En Malmo, en Suecia, la municipalidad es dueña del 60% del parque habitacional y construye y arrienda para los ricos y para los súper ricos, para la clase media y para los pobres y para los súper pobres. Y resuelve el problema de la vivienda y constituye un porcentaje elevadísimo de los ingresos municipales. O sea, hoy día hay pero una... Hay libertad para poder optar por uno o por otro. Hay una discusión en toda Europa sobre la necesidad de remunicipalizar los servicios creando empresas municipales que hay más de 8.000 en Europa. Y nadie discute, no son países comunistas. Ahora, los costos de un arriendo están de acuerdo a los costos de construir, y eso no lo manejas tú. Imagínate los costos de la constructora, los costos de la mano de obra, los costos de los materiales. En una de esas, la municipalidad de Recoleta, por fijar un precio justo desde el punto de vista de la demanda, se te va a empezar a producir, eventualmente, un déficit en que los va a tener que pagar. En que decir, para yo poder arrendar a 200.000 pesos... Me costó más caro, no es rentable. No, y al no ser rentable, vamos a tener que sacar plata de otros recursos que ya son bastante escasos. A ver, es que esta es la discusión que hay que dar. Yo te agradezco la pregunta. No nos preocupa la rentabilidad. Po. ¿Y si pierden plata? Porque no perdemos plata. Po. Porque el costo de construcción es costo hundido y tú no aspiras a que eso te genere un porcentaje de rentabilidad mensual, sino que aspiras a resolver un problema. Es lo que buscamos, rentabilidad social, no económica. Entonces, el costo hundido está, además es con subsidio estatal, ¿no? Nosotros ya pagamos los subsidios, es más, vamos con el arriendo a pagar la administración, va a haber un funcionario municipal en la administración de tal manera poder resguardar el manual de convivencia, que la gente no suba arriendo. Sí. ¿No? Pero a nosotros lo que nos interesa es resolver ese problema porque esto es más barato para el municipio que
que resolver lo que, si esto no estuviera, se genera. Es que yo entiendo lo simbólico. Por ejemplo, mira. Pero si tú le solucionas el problema a 38 familias, pero te está costando en la última línea demasiado caro, le está pagando el resto de la comunidad si no resultara el ejercicio financiero. Por eso que es importante ver si es rentable. Que no vaya a ser cosa que 38 personas vivan justamente, vivan dignamente, a costa de muchos otros que les hubiese encantado estar allí, pero lo están pagando con, a lo mejor, no menos luminaria, a lo mejor con menor calidad educacional, con menos parque. Si tuviéramos libertad para decirlo, porque esto es un problema desde la óptica del capitalismo y del neoliberalismo. Porque yo digo, bueno, si yo estoy consciente que a la gente se le paga menos de lo que vale su trabajo, y que por lo tanto los impuestos se cobran para, entre comillas, devolverles bienes y servicios de los que se les pagan de menos, yo podría decir, bueno, ¿a quién le puede molestar que nosotros le estemos devolviendo más plata a la gente de la que se le paga de menos o de la que no se le paga, en el caso de las dueñas de casa o de la gente que hace trabajo doméstico, porque pueden ser hombres también, a través de la inmobiliaria popular, de la farmacia popular, de la óptica popular, de la librería, de la disquería? Si el punto es que si no te da el negocio, entre comillas, popular, no, que es muy bueno... Alguien lo paga, ¿qué está subsidiando? Si un negocio no funciona, pero alguien está pagando ese hoyo que se produce en ese negocio. El conjunto de los chilenos. No, pero en tu comuna lo paga alguien. Y son esos alguien. El conjunto de los recoletanos. Pues, sí, pero a lo mejor el resto de los recoletanos tampoco son muy ricos como para decir, oye, pucha, me hubiera gustado que fuese más equitativo ese recurso. Hay un señor, una familia, que está viviendo estupendamente. Yo también soy recoletano, yo también tengo necesidades. Y le estamos todos financiando a ellos. Yo le diría, a lo mejor mire, no gusta la repartición. Yo le diría... Consígame el presupuesto de Las Condes y yo le resuelvo esto a 1000 personas. Sí, pero si su realidad es Recoleta versus Recoleta, no versus Las Condes. No, pero es que eso está clarísimo el versus Las Condes. Es que esa es una pregunta hipotética. ¿Sabes por qué? Porque esto se va a resolver el próximo año de elecciones. Nosotros en el año 2000 teníamos el 2% de los votos de Recoleta al Partido Comunista. Hoy día tenemos el 56%. Y es muy probable, yo aspiro a que subamos la elección. Entonces, a mí lo que me va a definir si todo lo que nosotros estamos haciendo es justo o no es injusto es la opinión de la ciudadanía, no la discusión, entre comillas, con la ideología neoliberal o con la ideología del capitalismo de la rentabilidad, el retorno, el TIR, el BAN, porque la verdad que esa no es la discusión esencial. Esto es un problema, hay países que hoy día están abandonando el tema del PIB como para medir desarrollo, ¿no?, en todas partes del mundo. Y se están poniendo otras variables. Yo creo que uno de los problemas que tiene nuestro modelo es que el ser humano está al servicio de la economía y no la economía al servicio del ser humano. No, y eso es así es real. Sin duda, pero los precios, uno no está al servicio de los precios. Los precios son una información de cuánta gente quiere demandar un producto. Sí, pero los precios no están, pero los precios no provienen, porque también hay especulación y también hay sobrecosto. Sin duda. Yo te puedo asegurar, las farmacias no ganan... lo que debieran ganar. No, es que eso no es duro. O sea, cuando, mira, el Artrilab se vende como a 46 lucas en la farmacia, a la farmacia popular los laboratorios en formato farmacia se lo venden a 32, y cuando lo compramos en formato clínico, porque tenemos sala de fraccionamiento, lo podemos vender exactamente la misma cantidad del mismo producto a 1.680 pesos. Yo creo que nadie te puede explicar esto. Nadie. Pero nadie. No, si eso, no. Eso no cabe ninguna duda, que haya abusos, que haya asimetría de información, que hay un montón, sin duda. Pero entonces lo que nosotros decimos, mira, reconocemos la tremenda importancia, el tremendo rol que tiene la iniciativa privada en la economía. Pero necesitamos que el Estado desarrolle una dirección estratégica de tal manera de llevar al país al desarrollo. Sí. Que esto es lo que en este modelo sobreideologizado no está permitido. O sea, la Asociación de Municipios Libres, esta que nos descolgamos de la generadora eléctrica, ¿no? Nosotros vamos a empezar, porque además aquí todo tiene su trampita, si uno también puede, efectivamente, agarrar la ley. A ver, los funcionarios públicos son bien especiales, ¿eh? No son muy innovadores, ¿no? Entonces, cuando uno va y les pregunta si puede hacer algo, la respuesta es siempre no. No. Entonces, yo llegué a la Municipalidad de Recoleta y le dije, oye, ¿podemos vender medicamentos a precio de costo? No. ¿Y por qué no? No, porque está prohibido que el Estado haga acto de comercio. Hay que buscar el... A ver, tráigame el Código de Comercio. ¿Cómo se define el acto de comercio? Acto de compra-venta y fijación de precios. Ya, y si no fijamos precios... Ah, chucha, sí se puede. Claro, porque si usted compra el mismo valor, asume los costos operacionales y los paga con la plata de los impuestos de todos los recoletanos o de todos los chilenos,
y vende al mismo valor que compra, ya no está haciendo acto de comercio. Ah, entonces sí podemos. Y podemos hacer farmacia, podemos hacer óptica, podemos hacer librería, podemos hacer la hueá que queramos, porque efectivamente no queremos hacer acto de comercio, pero queremos salir a regular el mercado. Y hemos conseguido un préstamo, y con la energía pasa lo mismo. Es más, nuestro país está tan sobreologizado que regalamos utilidad gratis. En las cuentas de electricidad te cobran generación, transmisión, distribución. Y ahora que estamos pudiendo inyectar energía desde las casas a la red, lo que tú compras te lo compran a, claro, te lo compras a 100 y lo que tú vendes lo vendes a 60. Claro. La pregunta del millón es, oye, pero puta, si tú no le podías arrendar un auto dos veces, o sea, al mismo tiempo, a dos personas distintas. Si en tu cuenta ya estáis pagando la distribución, ¿por qué te van a cobrar el uso de nuevo a ti de la misma red? Por lo tanto, el net metering debería ser uno a uno, como en Europa, como en Alemania y como en España, porque efectivamente la energía en generación tiene el mismo valor y debería tener el mismo valor. Nosotros vamos a dar, aquí hay un anticipo, vamos a presentar un proyecto en los próximos días que tiene que ver con esta discusión que va a sorprender nuevamente. ¿Van a generar y van a hacer net metering ustedes? Y vamos, no voy a darte detalles hasta que no lo lancemos. Si usted quiere la exclusiva de ese otro precio. Pero efectivamente, Daniel, pero escúchame, la Asociación Chilena de Municipios Libres va en el plazo de dos años y medio, a generar electricidad y a venderla al valor que debe venderse la electricidad. Lo que es interesante es que lo que ha hecho Daniel Jadue es, también se puede mirar, es muy de mercado, porque de alguna manera cuando hay pocos competidores haciendo algo, se generan monopolios, se generan abusos, hay poca asimetría de la información, en fin. Pero cuando alguien le mete una óptica, probablemente las otras ópticas tienen que regularse. O sea, regula precio porque no opera el libre mercado de este país en muchas cosas. Eso es verdad. Esta universidad acaba de hacer un estudio, no me recuerdo el nombre de la instancia exacta que lo hizo. Tiene el Instituto de Salud Pública. ¿Sí? Y hizo la evaluación de las farmacias populares. Y dentro de los impactos, porque tienen un 86% según la Universidad Andrés Bello de aprobación las farmacias populares, y tienen una tremenda relevancia, pero además uno de los impactos más importantes es que los medicamentos de cadena han bajado un 27% en algunos casos. No, sí, pero si no lo dice la Fiscalía Nacional Económica, lo dijo el Tribunal de la Libre Competencia en algunos casos de las farmacias. Cuando se coluden algunos actores o los actores de un... Ahí no hay libre mercado. Y ese es el problema. Y Mañalich, cuando salió la farmacia popular, nos quería demandar a nosotros por competencia desleal. Y lo interesante que ocurre aquí es que cuando todos se ponen de acuerdo para vender a 10 y hay alguien que está dispuesto a vender a 6, igual le va bien, igual gana plata, igual gana voto, los otros tienen que decir, no nos va a comprar nadie, aquí opera el mercado. Vamos a tener que acercarnos a 6, o a 8, o a 7... O sea, tú ahora, entras al mercado y no me parece... Ahora es una mixtura, es una mixtura, porque mira, nosotros no le hemos quitado tanto, no le hemos quitado mercado solo a las farmacias de cadena. Hemos aumentado la cobertura porque a gente no había, que tenía que renunciar. Porque no había. Porque o no lo tenía cerca por cobertura o no le alcanzaba para costear. Lo que pasa es que vendiendo a 10 no había demanda en Recoleta, pero vendiendo a 8 a lo mejor hay demanda y podría haber. Lo que por pasa eso con es que regular el precio en ese lo que caso pasa con, el con, mercado, con más mercado, aunque venga del Estado... hace que se amplíe la oferta probablemente a todas las lo que comunas. Pasa, lo que pasa con la industria libre... Pero entraste industria... en un mundo muy, muy neoliberal, poniendo más competencia al mercado. No. Regulaste el precio. No. Estimado compañero, vamos a discutir... Hay que provocar. Si economista, por favor, si alguien me quiere corregir, que me corrija. Yo no va a haber espacio, eso lo entretenía, pues. El problema de la discusión económica es que se ha hecho en términos maniqueos y que no son reales. Entonces se plantea que el capitalismo en su fase neoliberal es todo, o el capitalismo es todo mercado y el comunismo es todo Estado. Y la discusión teórica fatal. Nunca se ha planteado así. De hecho, Adam Smith, el padre del liberalismo económico, en su libro La riqueza de las naciones plantea que por razones ético-morales el mercado nunca debiera entrar en al menos tres áreas porque tiene problemas ético-morales que el capitalismo con sus propias leyes no puede resolver, que son salud, educación y defensa. Si tú le vas ahí... Que el Estado debe entrar ahí. No, que el mercado no debe entrar. Sí, pero por eso el Estado tiene eso, un rol ahí, lo dice exacto. Claramente. Hoy día yo creo que uno, lo que se discute finalmente, porque Adam Smith, cuando pasa de moda y llega el neoliberalismo se instala porque ya no teniendo alternativa de modelo de desarrollo, como los socialismos mal llamados reales en la experiencia soviética, no se siente en libertad y dice, mire, ¿sabéis qué? Esta discusión teórica sobre salud, educación y defensa ya no la necesitamos porque no hay alternativa, pensamiento único,
fin de la historia, Fukuyama, entonces ahora podemos entrar en todo. Lo que hace el neoliberalismo respecto al capitalismo, al borrar la frontera, es despojar de toda consideración ética y moral al capitalismo, y eso es lo que estamos hoy día. Entonces hoy día Bayer produce agroquímicos para la industria de la agricultura que enferman a la gente y luego te vende los remedios para mejorar a la gente de las enfermedades que esos agroquímicos generan. Creo que el economista Singal es el que, que hace la frase de defender al capitalismo de los capitalistas. O sea, ¿a ti te parece que el problema son malos capitalistas o ambos? Capitalismo y capitalistas. Vuelvo a decir y reitero para terminar el argumento. Yo no discuto el proyecto en términos binarios y en términos de antinomio, ¿no? Yo digo, mira la discusión del proyecto de izquierda a futuro, que además yo, como soy arquitecto, conozco bien la diferencia de los proyectos. Uno cuando hace un proyecto de arquitectura, ni siquiera cuando está todo definido, termina el edificio construido tal cual como se proyectó. Pocas veces, más bien nunca, ¿no? Por lo tanto, yo no hablo de proyecto, sino que hablo de... Y el presupuesto también. Y el presupuesto. Dos veces más. ¿Para qué decirlo? Sí, claro. ¿No? Entonces, yo no hablo de proyecto de sociedad, hablo de trayecto de sociedad. No hay un fin definido, sino que hay una dirección y una orientación, que es la de la justicia social, la de la equidad, la de la fraternidad, la de la solidaridad. En ese camino no sabemos dónde vamos a llegar, pero efectivamente podemos avanzar. Y por lo tanto lo que yo discuto es cuáles son las fronteras que hay que poner al capitalismo para que la sociedad, al mercado, para que la sociedad funcione bien. Y este es el socialismo al que aspiramos hoy día. Democrático, en donde se reconoce el rol del mercado, en donde se reconoce efectivamente la dirección estratégica del Estado, de tal manera que las sociedades encuentren en el Estado no un instrumento de dominación de clases, sino que el ente director de la sociedad. Sería súper interesante y ojalá se diera la oportunidad de ver a Daniel Jadue, porque cuando un comunista plantea esto en una comuna que tiene tantas necesidades, suena más normal, menos disonante, puede ser más fácil... me interesaría verte e invitarte un poquito a política ficción y a distribución territorial de ficción si tú te presentaras en Vitacura. ¿Cómo partirías cuando tienes puro exceso, donde se bota la plata poniendo orejas de oso, donde cambian por las hortensias que había, donde no es tan mala? Escucha, cosa horrorosa. Y donde compran terreno en Recoleta para guardar los camiones y lo árido. Bueno, si te tocara a ti, hubiese, tú sabes que una vez Harald Bayer lo escuché en un seminario hablando sobre educación y dice que en China, una de las gracias que tenía el sistema comunista chino es que no preguntaban mucho, entonces dividieron en la mediana, digamos, hacia arriba los colegios buenos y los colegios malos. El 50% de colegios buenos pescó a los directores de los colegios, no sé si profesores o directores, y los puso en el 50% de los colegios malos. Y a los directores de los colegios malos los puso en los buenos para equilibrar. Si uno pudiese hacer ese acto de realismo político... Lo que hicieron los chinos en la Revolución China... Y pusiéramos a un comunista a dirigir Vitacura, porque no va a ganar por los votos en Vitacura, pero lo pusiéramos. ¿Por dónde partirías? Para ver equidad territorial, cómo se manejan... Yo haría convenio con las comunas pobres para poder asistirlos. Haría convenio con las comunas pobres para poder repartir la riqueza. O sea, yo de verdad que encuentro... Mira, porque además pero tu pega va a ser repartir riqueza, pero también hacer la pega en Vitacura. ¿Cómo lo harías? Es que en Vitacura es muy fácil hacer eso. ¿Cómo o sea, yo Vitacura? De partida, por ejemplo, no haría Museo de Cera. Eso es la Conde. No, está bien. Ninguna de las dos. No haría Museo de Cera. Y a mí me encantaría, por ejemplo, que, para hablar de Vitacura, en Recoleta pudiera haber un parque como el Parque Bicentenario. Sí. O sea, en ninguna parte de Chile hay un parque como el Parque Bicentenario. O sea, el parque más lindo que tenemos nosotros en Recoleta, y esto lo digo en serio, ¿eh? No se vayan a reír, es el Cementerio General. No, por eso que dicen que el alcalde de Recoleta se cree de la muerte. Porque el dueño del cementerio, el cuento, no tiene... Oye, Daniel, ¿no? Pero fuera de broma, ¿no te tinca un desafío de gestionar una comuna donde es la percepción... Providencia. Mira, te voy a poner el ejemplo contrario. No, cuidado, ¿eh? Vitacura, Providencia y Las Condes tienen una cantidad de pobreza escondida, encubierta, que es brutal, ¿eh? Gente que en tiempos de su fase productiva ganaba mucha plata y que tienen tremendas propiedades y que hoy día no tienen cómo, cómo financiarla y cómo mantenerla. Por eso que, a diferencia, el Tronco Torrealba puso Farmacia Popular. Ahí yo hago una diferencia, pero quería abordar la pregunta desde la diferencia opuesta. Es fácil administrar riqueza.
lo difícil es administrar pobreza. Recuerden a Lavín cuando llegó a Santiago, vendió el agua, tuvo cualquier cantidad de problemas, ni siquiera se quiso reelegir en Santiago porque efectivamente no es lo mismo administrar riqueza que administrar pobreza. Y administrar pobreza tiene desafíos que tienen que ver con la prioridad, pero además que tienen que ver con el cambio y con la transformación social. Porque, por ejemplo, a mí todos me dicen, oye, hay calles con hoyo en Recoleta. No alcanzan recursos, probablemente. Está bien. Y yo les digo, mira, pavimentar una calle me sale 23 millones de pesos, los costos operacionales de la farmacia salen 56. Es decir, con una farmacia al año, yo pavimento dos calles más. ¿Qué hacemos? ¿Mantengo la farmacia o cierro la farmacia y avanzo más rápido en calle y vereda? Y toda la gente al unísono dice, no, mantengamos la farmacia, es mucho más relevante. Mantengamos la UTI, mantengamos la librería. Yo les quiero comentar el tema de la librería y la disquería. La disquería el miércoles vendió 3 millones de pesos. La disquería popular de Recoleta, donde se vende música, vinilos, tocadiscos, películas, a la mitad del valor que tiene mi competidor más importante, que es Pullman, que vende lo mismo en el Jumbo. ¿No? El único, porque ya todas las casas de disquera desaparecieron en nuestro país, la librería también, ¿no? Y tener un libro, por ejemplo, La dictadura de Baradit, que en el Jumbo, que compra a una escala increíble, sale 13 lucas a 6.240, le enseñó a Chile que no es que nuestros ciudadanos no quieran leer y que no les guste la lectura. Vendemos casi 30 millones de pesos al mes en libros a precio justo y los que más compran son los estudiantes universitarios que tienen todo Fondo de Cultura Económica a 40% del valor, ¿no? Que tienen todo LOM, que tienen todas las editoriales. La única que no quiere trabajar con nosotros porque quiere cuidar el mercado es Planeta. Y es lamentable, hay algunos autores que están decidiendo cambiarse precisamente porque quieren estar. Ya el próximo año vamos a tener 4 sucursales de Recoletas. Daniel, cuando uno ve un sitio Eriazo o un sitio que no está todo explotado y construido, y es público, por ejemplo, la película Machuca era esto, por eso me estoy acordando, y era en Vitacura, esa película está basada en el Colegio St. George, sí. ¿Cierto? Entonces decían, bueno, nos llevamos a los campamentos porque este metro cuadrado vale demasiado caro. Esa fue la lógica, ¿no es cierto? Que afortunadamente se ha cambiado. Vale demasiado caro para que viva esta gente que no es capaz de pagarlo. Entonces se le manda a la periferia, aunque tú dices que está de moda el término, pero así se entiende, muy lejos. Total, esta gente no alega tampoco. Y vendemos al metro cuadrado a la gente. Que alegan, los matamos. No, en democracia no. En las dictaduras sí. Lo vendemos a la gente que está dispuesta a pagar por eso. Entonces tenemos pura gente que está dispuesta a pagar y gente que más o menos homogénea. ¿Cómo lo harías tú? Por eso me gustaría, te pregunté de Vitacura, si tú administraras Las Condes, donde tienes recursos, donde dices, nosotros compramos para que haya gente distinta. Me gustaría saber cómo lo harías. Compramos al precio del mercado, porque el dueño no te lo va a vender, ¿no? Como se hizo en el gobierno de la Unidad Popular, la Villa San Luis. O sea, a mí me da un poquito de risa ver a algunos alcaldes hoy día defendiendo la integración social después de haber demolido la Villa San Luis. El mismo alcalde construyendo una torre en Colón, después de haber sacado uno de los proyectos más emblemáticos de integración social. ¿El sitio era comunal? ¿El terreno? Es que hoy día está privatizado, pero el sitio era estatal cuando se construyó. El ejército lo vendió. No, pero un momento, cuando tú dices, me llama la atención que el mismo alcalde que quiere hacer en Tomás Moro integración social en un edificio y se gasta varios millones de dólares. Hubiera invertido lo mismo en mantener Villa San Luis, po. Porque ya no era de él, no se lo vendían, porque eso valía tres veces más que Tomás Moro. O sea, no lo sé. Sí, pues, donde está la nueva Las Condes, vale, el metro cuadrado puede costar tres veces más. Pero yo sí invertiría. Es decir, que es poco rentable, socialmente poco rentable. Yo sí invertiría en vivienda pública para arriendo a precios justos. Uh-huh. Y traería gente de todas partes de tal manera de romper, porque además los que han estudiado urbanismo conocen que esto es la política pública más exitosa de la historia de Chile. La Política Nacional de Desarrollo Urbano de la Dictadura, contenida en el PNUD del 79, es la política más exitosa de la historia de Chile. Aspiraba a construir barrios homogéneos, en donde los ricos vivieran con los ricos y los pobres vivieran con los pobres, porque el uso de la tierra lo iba a definir la rentabilidad. Incluso el uso futuro. Por eso se lo llevaron. Por eso fue especializando la ciudad. Por eso que la ciudad, o sea, yo por eso que valoro tanto que hoy día haya actores políticos de derecha que se vienen en la boca
con la integración social sin haber dicho antes, oye, reconocemos que erramos. Pero porque eso, no, es que, ya, no, es que esta ¿no? ciudad, es que esta ciudad sí, pues. Es la ciudad neoliberal, es la ciudad de ellos, es la ciudad que ellos soñaron, donde los ricos viven con los ricos, la clase media con la clase media, los pobres con los pobres, el estándar de producción de ciudad de los ricos es para ellos, el estándar para la clase media es para ellos, el estándar para los pobres es para ellos, cada barrio se completa con la oferta de bienes, productos y servicios que la clase que vive ahí puede pagar, y por lo tanto en la ciudad de los ricos hay de todo y al lado. En la ciudad de la clase media hay menos cosas y más distantes, y en la clase de los pobres está lo que provee el Estado y la unidad de subsistencia económica de la gente. Esta es la ciudad que Pinochet y que la derecha chilena soñaron por siempre. Cambiar esto, porque además la ciudad, igual que el cuerpo humano, tiene columna vertebral y tiene órganos. Ahora, la columna vertebral de la ciudad es el espacio público. Entonces, cuando tú produces ciudad con mal espacio público, es tremendamente difícil, por no decir casi imposible, revertir el proceso, porque donde hay una calle de 6 metros de ancho, que si se estaciona un auto no pasa el otro, ¿cómo mejoras? Aunque tú vayas y el privado se gane el loto, invierte y genere una casa, esa casa tiene un tope en su valor porque la columna vertebral de la sociedad del espacio público el valor, está diseñado con un estándar pésimo. El valor prohibitivo de los lugares más demandados ocurre no solo en Chile, po, ni en la ciudad neoliberal. Tú vas a París o vas a la Quinta Avenida de Nueva York y andas a poner tú un localcito para vender mote con huesillo. Bueno, el conejo lo hizo en las esquinas con el maní. Pero en Suecia, en Malmo, se hace... No solo había... decirte, porque puede sonar caricaturesco que esta es la ciudad de Pinochet. No, pero a ver, es que no tiene un países, título rimbombante, es potente. Claramente, es que claramente. Pero París no es Pinochet, Nueva York no tiene Pinochet. Sí, pero en París la gente vive. Los que pueden más viven en el centro. Por supuesto. En Place de Bourges, en París France. Viven, en claro, ahí viven los ricos. Exacto. Y ese es París. Y el París de los socialistas ¿sabes también. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en la periferia de París están los mismos servicios que en el centro. Tú encuentras el mismo supermercado y encuentras internet en la casa y encuentra el mismo centro de salud que está en el centro, porque el Estado tiene un rol completamente distinto y activo que provee igualdad. Te quiero decir que la segregación también ocurre allí. También viven los magrebíes, también viven los inmigrantes en los cordones. Pero no es al mismo nivel. En Estados Unidos también vale el precio del arriendo según la calidad del colegio. Hay otra forma de segregación. Pero ahí nos estamos quedando con la forma. Y es probable que la forma de los edificios hablen de una segregación. Pero el cómo opera el Estado mitiga la segregación. El problema es que acá nosotros tenemos ciudades segregadas con un Estado completamente ausente que no actúa. Que no actúa y que no quiere actuar. O sea, cuando yo te digo... Que no rebaraja los naipes... No, claro. Que el mercado me explique por qué, cómo se puede dar. La industria del libro es una industria picante en Chile. Tenemos los libros más caros de Latinoamérica. ¿Saben por qué? Porque es una industria que se atreve a trabajar solo del 15% del territorio. Si tuviéramos una farmacia, una librería popular en cada comuna, tendríamos 345 puntos de venta, de los cuales 297 serían donde no hay ninguna librería, y por lo tanto una edición normal de un libro, porque ustedes saben cuánto se edita un libro en su primer tiraje. ¿Cuánto en Chile? ¿Subsidias tú un libro? Recoleta, ¿cuánto subsidia? Yo pago los costos operacionales, 42 millones al año. Y tomo el precio de venta es que del proveedor. Esa es la lógica que impera en Chile. Y voy a suponer un gordo, millonario, ambicioso, que solo quiere ganar plata y vende libros, no para generar cultura. Ese no se va a ir a Recoleta. No, ese, claramente. Tú sí. Tú vives en Recoleta, ¿no? Viví en Recoleta hasta que me echaron de la casa, mi madre. ¿Y ahora dónde vives? En Toalaga con Larraín. Es más cómodo. ¿Ah? Es más rico. Ya, pero nada, no, me carga esos temas. Todo el mundo tiene derecho a ir donde quiere. Yo imaginaba al gordo perverso, ambicioso. No te piques, escucha, no te piques. Recoleta es bastante más caro. Espérate, pero solo para decirlo, Recoleta en términos de metro cuadrado es bastante más caro que la Reina. A ver. Que lo compró el que quiera. Más arborizado. Dale. Imagino al perverso empresario, editor, que quiere ganar plata, no generar cultura, repartir libros, qué sé yo. Si es que hay demanda en Recoleta, ¿no les he ido a decir que vaya a poner una librería Recoleta? O sea, ¿por qué? Porque si es lo que quieres ganar más plata.
Cuando los libreros, no cansa la lógica neoliberal. Cuando los libreros salieron a criticar Recoletras, porque era competencia leal, yo le dije, bueno, los libreros se acaban de enterar que existe Recoletras, Recoleta. Porque pues, desde que nació la comuna nunca ha habido una librería en Recoleta. Los empresarios hijos del neoliberalismo están dejando pasar negocios que podrían hacer en muchas otras partes. Es más complejo que eso. Porque los mercados, el mercado no funciona. El mercado porque como no hay mercado. Información. No, no solo porque no hay información, porque el mercado no tiene por misión resolver necesidades del ser humano. El mercado tiene por función crear riqueza. Entonces el mercado no se instala donde no hay capacidad adquisitiva que les permita asegurar el retorno esperado. Y por lo tanto, más allá de que haya oferta en Recoleta, nadie puede pagar el precio de los libros. Por lo tanto, ahí es donde el Estado debe intervenir, debe poner librerías populares en todas las comunas, claro, de tal manera que en vez de hacer lo que yo le iba a contar, si alguien escribe un libro y uno se consigue que una editorial se lo patrocine, la editorial te va a decir, bueno, como es primera edición y tú soy escritor nuevo, te vamos a hacer un tiraje notable de 500 libros. La diferencia es que tú no quieres ganar plata con los libros y la editorial sí quiere ganar plata. A lo que me refiero es que la industria está preparada y formateada para vender 500 libros en un país de 18 millones de personas. Son ediciones chiquitísimas. La industria tampoco entiende, porque no tenemos tampoco grandes empresarios que tengan un proyecto nacional de desarrollo. Si los tuviéramos sería completamente distinto a este país. Que digan, mira, queremos vender 15.000 libros y para eso los vamos a vender más barato. ¿Cómo te imaginas, no vas a estar tú ahí, pero Recoleta en 20 años más? Vamos a hacer ficción porque tú aspiras a estar en otra parte, pero en 20 años más, ¿cómo te imaginas Recoleta con todas las medidas innovadoras que has hecho, que te las reconocen Moro y Cristiano, que te las han copiado? Que eso habla bien de otra parte del país, digamos, hay cierta generosidad que en otros países no pasa. La grieta, como se llama en Argentina, lo que hace el del frente es malo porque lo hace el del frente. Aquí hay una cosa que creo que la mitad del vaso lleno. Te han copiado ópticas, te han copiado farmacias. Ya, pero con todas estas innovaciones, ¿cómo te imaginas Recoleta? ¿Va a haber un cambio y vas a lograr hacer un cambio importante en Recoleta? Va a cambiar mucho. ¿Por qué? Cuéntanos, porque Recoleta, no, el Recoleta, de Recoleta es pericentral. Recoleta es una comuna completamente privilegiada desde el punto de vista de su ubicación en la trama geopolíticamente, urbana. Estratégica. ¿Sí? De hecho, estamos a 10 minutos de La Moneda. Y Recoleta no había hecho plusvalía, no había subido de nivel. Porque ¿y la Conde comuna, a cuánto está de La Moneda? A 40 minutos. O sea, la 20 más lejos que tú. Sí, claro. Mira. Mucho más lejos. Además que él tiene problemas más serios. Pero la 20, mucho más lejos. La 20 tiene el metro directo, llega más rápido. Tiene el metro directo, pero va a tener que sortear pasar por un problema serio. ¿Sí? La SEP dice que en una primaria entre la derecha, Kast le gana por 18 puntos. Wow. Ya, volvamos al Recoleta 20 años más. Recoleta va a cambiar mucho porque la marca Recoleta, y esto es un tema que funciona también en el mercado, se ha valorizado mucho. Hay una valorización de la marca. Hoy día mucha gente quiere venir a vivir a Recoleta. Tenemos una de las inversiones inmobiliarias más grandes, a pesar de lo que cree la Cámara chilena, que está enojada porque no le doy la aprobación final a esta torre que está construida fuera de la norma. Tenemos una gran inversión y ha ido creciendo, pero más ha ido creciendo con un plan regulador, con cambio al plan regulador que nosotros hemos hecho para resguardar nuestros barrios y cuidar nuestro patrimonio. Además, hemos ido invirtiendo mucho en más y mejores y nuevas áreas verdes. Hoy día estamos en el cuarto lugar, en el octavo lugar, perdón, de las comunas con más áreas verdes, que son muy pocas y que tenemos muy poco, pero hemos ido avanzando. Pero además, doblamos la matrícula municipal en 5 años. Y tenemos hoy día unos colegios estupendos, a mí, la UDI. Que además hay otra cosa, al principio estabas tú muy preocupado por el tema de si era sostenible este proyecto en el término del eficiente manejo. Que no le estés quitando a otros vecinos de Recoleta por darle... Nosotros recibimos con una deuda de la derecha la comuna de más de 5.000 millones y la comuna había perdido todo su patrimonio, habían vendido todos los terrenos municipales. Hoy día nosotros tenemos en patrimonio, hemos recuperado más de 4.000 millones de pesos, 5.000 quizás, en terreno, ¿no? Hemos hecho todo lo que hemos hecho, tenemos menos deuda y somos una de las 5 comunas más transparentes de Chile. Entonces, yo creo que es bueno decir, para que no haya esta duda, porque una de las grandes críticas que yo le hago a la izquierda latinoamericana es haber regalado conceptos que para nosotros son esenciales.
Para mí, gobernar no puede ser sin eficiencia, eficacia, transparencia, probidad, participación e innovación. Los seis principios de gestión de nuestra comuna. Yo no creo que el mercado, y el mercado lo demuestra, porque la innovación es algo que se hace y que se potencia en el concepto de la colaboración, ¿no? De la regeneración, de la recombinación de conocimiento precedente para sacar cosas originales. Yo si planteáramos aquí en términos rigurosos que hay de innovación en Recoleta y repoco. El problema es que un país absolutamente neoliberal como Chile son innovaciones. En el resto del mundo esto casi no es innovación. Una universidad abierta y popular que hoy día tiene 3.500 alumnos con un claustro académico en donde el 70% son doctorados y magíster, existen en Europa hace 100 años y quizás sea una de las grandes diferencias entre tener una comunidad y una ciudadanía empoderada, conocedora, tremendamente comprometida y otra que sencillamente no está, ¿no? Entonces, todo esto que se ha hecho mejorando todos los indicadores de una comuna que estaba, era conocida por actos de corrupción, por desfalco y por una serie de cosas. Y hoy día cuando uno lo ve, además, en el país completo, ¿eh? La derecha ha demostrado que no sabe gestionar pobreza. ¿Cómo, son, ¿cómo afrontarías tú lo que ocurre como sostenedor de colegios municipalizados todavía? ¿Cómo afrontarías lo que ocurre en el Instituto Nacional? Completamente distinto. Yo creo que me imagino, por eso te lo pregunto. A ver, yo voy a partir riendo un rato. Permiso. El Instituto Nacional demuestra el gran fracaso de la concepción de educación que tiene la derecha. Para mí, yo siempre lo he dicho, el Instituto Nacional es uno de los peores colegios de Chile. No puede ser bueno un colegio que solo se atreve a educar a los mejores. Que solo se atreve a educar a los mejores. O sea, es un colegio que no se atreve a educar a quien no tenga un 6 de promedio. No se atreve, ¿no? Y esto para mí habla muy mal del proyecto educativo, primero, ¿no? Lo segundo, la derecha siempre ha sido tremendamente partidaria de la selección. Dicen que es la única forma para poder efectivamente darle oportunidades al país para que valore y aproveche su capital humano. ¡Qué raro! El Instituto Nacional selecciona a los alumnos, a los padres apoderados, a los profesores, al rector, al director, tiene al sostenedor de la misma línea y tienen problemas de herencia extrema. Bueno. O sea, parece que el tema de la selección le traicionó a la derecha. No saben gestionar, porque además no tienen compromiso con la educación pública ni con la comunidad. Yo te podría decir que el Valentín Letelier tiene un perfil bastante similar al Instituto Nacional, no tiene tanto ritmo. Nos lo entregaron con 132 alumnos porque lo querían vender. Hoy día tiene más de 1.000 alumnos. Tenemos campeones mundiales de robótica, le hemos ganado al Instituto Nacional en debate más de una oportunidad y no seleccionamos. No seleccionamos nada, ¿no? Pero además tenemos directorios colegiados. Nuestros establecimientos en Recoleta no los dirigen los directores solos. Se hacen acompañar de dos representantes de los alumnos, dos representantes de los padres apoderados, dos representantes de los asistentes, dos representantes de los profesores, además del representante de la prebásica. Y ellos generan, en conjunto con el representante del sostenedor, el proyecto educativo, el plan de convivencia. ¿Con todo ese plan? Hemos aumentado la retención escolar, nosotros no hablamos de deserción, al 99,2%. Y hemos aumentado la matrícula. Y no hemos tenido una toma ni un paro en 7 años. Eso es un indicador de calidad. O sea, es más, cuando... A ver, ¿la calidad cómo se define? Me refiero a las tomas y los paros. No tener es un indicador de calidad. Yo también creo que es un indicador de calidad. O sea, tener no es un indicador de mala calidad. De mala calidad, y yo te voy a explicar por qué. ¿Cómo se define calidad en los manuales de gestión de calidad? Características que permiten evaluar un bien como igual, mejor o peor que otro de la misma especie, ¿no? Así se define. Yo soy licenciado en gestión de calidad total y soy certificador ISO 9000, lo sé, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando uno dice y cuando uno ve en el mercado cómo se comportan las empresas, una empresa que aumenta la elegibilidad de sus productos y la competencia es una empresa que define que tiene buena calidad. Porque la calidad es, primero, decir lo que se va a hacer, hacer lo que se hizo y poder demostrarlo. Entonces, cuando uno aumenta al doble la cantidad de matrícula, es porque los destinatarios del producto, bien o servicio, en este caso la educación, ¿no?, confían el doble en tu producto o servicio que lo que confiaban
hace 7 años. Eso es un indicador de calidad muy potente. Sobre todo cuando lo pone al lado de los colegios privados, particulares subvencionados, ¿no? Y hoy día ellos han disminuido la matrícula y nosotros la hemos aumentado. Ya, pero puntualmente lo que le pasa al Instituto Nacional, que es el fracaso del sistema neoliberal, el sistema de la derecha que no sabe gestionar. Pero además es un fracaso del sostenedor. Un fracaso del sostenedor. Porque además te voy a dar un dato. Tienen problemas de infraestructura. Santiago tiene 665 mil pesos por habitante al año. Si tú en marzo tomaras la alcaldía de Santiago, ¿cómo haría directorio colegiado, haría Cati, haría una inversión fuerte en infraestructura y efectivamente incorporaría a la comunidad a la toma de decisiones, a la conversación, al diálogo. Y, por supuesto, sacaría los pacos, sacaría las cámaras, no preguntaría por los carnés y dejaría de seleccionar para que este colegio fuera no un colegio sobreideologizado, sino que además fuera un colegio representativo de la sociedad chilena, que es lo que necesitamos que se hace aquí. Cuando la derecha... Haría un colegio distinto. Tú harías desaparecer el Instituto Nacional, básicamente. Porque no, eso es la característica del Instituto Nacional. No. No digo sea bueno o malo, pero es... Lo voy a decir de otra manera. Convertiría al Instituto Nacional en un verdadero instituto nacional. Ya, pero no porque lo que, el Instituto no Nacional que, no es sí, un instituto refundarías, nacional. ¿Lo refundarías? No, lo refundaría. Porque, ¿pero qué es lo que además, significa el Instituto Nacional en el imaginario colectivo o en nuestro patrimonio? El Instituto memoria. Nacional representa la renuncia del Estado a tener un buen sistema de educación público. ¿Eso es hoy? No hoy. Desde siempre. Con los colegios bicentenarios. Si cuando tú dices que vas a hacer, como la gran propuesta de este gobierno nuevamente, ¿no? Que nos va a pie con bola, vas a hacer 150 liceos bicentenarios. Tú estás renunciando al 99% de los jóvenes y le estás diciendo porque hay 15.000 colegios y liceos en nuestro país, ¿no? Entonces tú cuando decides que vas a hacer 150 buenos, estás diciendo voy a dejar 14.850 malos. Pero eso es un poco maniqueo. Esa es la opción del gobierno. Este y del anterior. Y del anterior del anterior. Esta es una opción de gobierno. ¿Por qué? Porque lo que tiene que discutir nuestro país, lo que tiene que entender, es que si quiere tener bienes y servicios públicos de calidad para el siglo XXI, tiene que pagar lo que valen. Necesitamos reforma tributaria y mucha más inversión en educación. Daniel, pero... Porque además hay un detalle que no he dicho que lo tengo que reconocer por ánimo de transparencia. Recoleta, que es una comuna pobre, le pone al sistema educacional de Recoleta 2.500 millones adicionales por sobre la subvención que viene del ministerio. Un copago hacen ustedes. O sea, nosotros ponemos esa plata, ¿por qué? Porque la plata que el Estado chileno le asigna a la educación es insuficiente absolutamente para tener colegios buenos para todos. Y lo que nosotros necesitamos es dotar de mayores recursos estatales a través de una reforma tributaria en serio. ¿Cuánto te dan por niño? ¿Unos 90 mil pesos? No, menos. Mucho menos, 60. Sí, con la ley SEP también. Bueno, son cosas más técnicas. La ley SEP es súper arbitraria. ¿Cuánto pones por niño? ¿Recoleta para los niños de Recoleta? 20.000 pesos adicionales por niño. ¿Los niños Cerro Navia en la municipalidad puede poner 20.000 por cada uno de esos niños? ¿O La Pintana? Ni una posibilidad. ¿Y por qué no les reparte, si tú en Vitacura repartirías a Recoleta, por qué no les reparte a Cerro Navia? No alcanza. No, pero ser solidario. O sea, ser solidario es de Vitacura con Recoleta. ¿Por qué no desde Recoleta a Cerro Navia? Yo creo que subir un per cápita debería ser posible. Pero además, yo hago una distinción, ¿eh? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos escuela abierta, hasta las 10 de la noche todos los colegios abiertos para que los jóvenes de toda la comuna y los adultos mayores lo ocupen. Y esto por un tema bien básico, porque así entendemos nosotros. Ustedes son el Estado, no nosotros. La ciudadanía es la propietaria de los bienes, de la infraestructura y de todo. Entonces, cuando los jóvenes llegan y te dicen, alcalde, mire, ¿sabe qué? Todos dicen que quieren que salgamos de la calle. Pero vaya a pedirle a un centro de madre que nos preste la sala para una fiesta. Vaya a pedirle a un centro, a una junta de vecinos que nos preste la sede para hacer una actividad. Vaya a pedir un edificio público que nos presten cualquier parte para hacer una actividad. Puta, no podemos ir a la casa. Puta, que suena bien, a mí no me suena bien. No podemos ir a la casa porque la familia se enoja, porque no podemos llevar a los amigos para la casa porque son chicas, los vecinos reclaman. ¿Dónde terminamos, alcalde? En la calle. ¿Qué hace Recoleta? Con el concepto de promiscuidad funcional de la arquitectura de Alonso, ¿no? Agarra la infraestructura pública y se la entrega a la comunidad y le dice, ustedes son los propietarios, hagamos escuela abierta, mantengamos los colegios abiertos hasta las 10 de la noche, todos los sábados y todos los domingos, y hagan lo que quieran con los colegios. Para volver a hablar de administración de una ciudad, se habla mucho de la posibilidad de un alcalde mayor, que entiendo en muchas ciudades del mundo o en las capitales del mundo los hay, ¿no es cierto? Que distintas comunas se agrupan
¿Tú eres partidario de ese alcalde mayor? Y si tú lo fueras... dos preguntas. Una, ¿qué le entregarías tú, qué cederías tú de tus facultades como alcalde de Recoleta a este alcalde mayor? Que te deben creer. ¿Y cuáles? ¿Y qué harías tú si fueras el alcalde mayor? A ver, dos cosas. El alcalde mayor, desde mi perspectiva, debería ser coincidente con la figura del gobernador regional. ¿Ya? Primero. Segundo. Que viene ahora. Sí, pero este no sirve para nada. ¿Cómo? Tiene pocas facultades, aparentemente, ¿no? Tiene un sexto del presupuesto de la vida. El gobierno regional metropolitano de Santiago tiene un sexto del presupuesto de la vida. No sirve, no tiene atribuciones. O sea, yo creo que la discusión es al revés. Hay que ir subiendo. Hay que darle... ¿Tú no te vas a presentar a eso? ¿Gobernador regional? ¿Mm? ¿Aquí, güey? Bueno, ¿un cargo honorario? No, a mí me gusta que me paguen por trabajar. Pues, bueno. ¿Y si hubiera recursos? Sí, pues. No, lógico. Mercado. O sea... O sea, un tema de no, yo creo que la... A ver, yo tengo una deformación que es de mi partido. La propuesta de constitución que Luis Emilio Recabarren le entrega al país en 1920. Hablaba de un país que tenía que fortalecer a los gobiernos locales, darles autonomía y darles recursos de tal manera que ellos pudieran resolver los problemas de la ciudadanía en sus territorios. Lo que no puede resolver la comuna sola debe pasar al nivel del alcalde mayor. Entonces, ¿qué temas deben pasar al nivel del alcalde mayor o gobernador regional? Definición en transporte, definición en seguridad. Porque les afecta, porque están todos interconectados. ¿No? Definición en transporte, definición en seguridad, definición en sustentabilidad, recolección, tratamiento, disposición final de residuos sólidos. Esto no es un tema, a pesar de que queríamos avanzar como mundo a soluciones mucho más pequeñas, digamos, y más sustentables y más micro... De tamaños micro, pero estos son temas que los deben ver gobiernos regionales. Y todo lo que no pueden ver el conjunto de las regiones, ¿no? Lo deben ver el nivel central. Pero esto pasa por hacer lo que hicieron los chinos. ¿Po? Los chinos en la década del 80 le dieron a la comuna total autonomía y el 80% del presupuesto nacional y les dijeron, hagan lo que tengan que hacer. Si tienen que hacer empresa, hagan empresa. Si tienen que resolver, resuelvan. Y estuvieron 15 años creciendo más del 12%, para los que les gusta discutir el crecimiento y desarrollo en términos de PIB. O sea, yo creo que aquí hay modelos, ¿no? Con todos los costos que uno pueda discutir, efectivamente, porque además en nuestro país tenemos un problema bien severo. ¿Usted ha visto alguna vez a alguien discutiendo la reelección indefinida en Alemania con la Merkel? ¿Ha visto algún demócrata cristiano discutiendo la reelección indefinida en Alemania o en Israel? Porque ahora nosotros tenemos... Yo creo que una trampa de la democracia. Hay algunos que, sobre pretexto de cuidar la democracia, le ponen límite a la democracia. Y esto solo es válido para la superestructura política del neoliberalismo a nivel mundial en los países donde hay problemas serios que hay que resolver. ¿Por qué? Porque pretenden impedir la continuidad de los procesos transformadores. ¿No? Entonces, donde nadie quiere transformar, la reelección indefinida no le molesta a nadie. Pero donde hay procesos transformadores que hay que llevar en curso... Todos hablan de querer cuidar la democracia poniéndole límite a la democracia. Y les voy a dar un ejemplo bien rudo. Bachelet 1 terminó con 73% de aprobación. Todo el mundo quería que siguiera de presidenta. Si efectivamente no tuviéramos el mote de querer cuidar la democracia poniéndole límite a la democracia, Piñera no habría sido presidente jamás. Jamás. Habríamos tenido la reelección de la presidenta Bachelet. Entonces, yo creo que este tema... Pero es complicado ir cambiando las leyes según las encuestas. ¿Está bien? Yo no estoy mencionando la encuesta. Yo estoy hablando de un criterio absolutamente abstracto. No, tú dijiste cuidar 74% de aprobación. Eso es una encuesta. Yo he hablado de, efectivamente, un tema abstracto. Cuidar la democracia poniéndole límite a la democracia, sí. A mí me parece que a veces es una trampa. Te puedes tener realidades negativas, porque te puedes perder un gran parlamentario, un gran alcalde o alcaldesa por tener que cambiarlo. Son documentos. Abramos los teléfonos, a ver quién quiere preguntar, pero hagamos las preguntas al alcalde. ¿Dónde está el micrófono? ¿Hay algún micrófono que se esté moviendo por ahí? Bueno, o a viva voz, porque se escucha, ¿no? Se debe escuchar. ¿Se escucha bien? Preguntas al alcalde para ganar. ¿Hasta qué hora tenemos, Ricardo? Muy bien, muchas gracias. Ya, pongámosle bueno. Nombre de la persona que hace la primera pregunta al alcalde. Y directo al grano. ¿Quién se anima a romper el hielo? Vaya. Señor, de pie, porfa, y para que el alcalde lo escuche.
Dijo que en la farmacia o la librería vendían a precio costo y iban a abrir más, ¿cierto? ¿Cómo pretende abrir más farmacias sin una utilidad? Porque al fin y al cabo ese es la utilidad, puede generar otros comercios, o sea, otras, por ejemplo, en este caso farmacias, porque sigue vendiendo al precio costo, ¿de dónde va a sacar más plata para crear más farmacias? Tendría que aumentar el costo, ¿no? No. Porque se hace un convenio, en este minuto estamos ya conversando con Macul, con Cerro Navia, con Los Vilos y con otras comunas que quieren llevar sucursales de Recoleta allá. ¿Cuál es el convenio que hace la municipalidad? La municipalidad que quiere recibir a Recoleta paga los costos operacionales y nosotros ponemos el dispositivo de funcionamiento y la hacemos funcionar. No necesita subir ningún valor en ninguna parte. Porque el tema es que se reproduzca el modelo, es decir, que haya una inversión en fomento lector desde el gobierno local de quien quiera tener sucursal, de tal manera que su comuna y su gente pueda tener acceso a bienes de uso público de calidad y a precio justo. Gracias. ¿Quién más quiere preguntarle al alcalde? ¿Su nombre, por favor? Emilio, por favor. ¿Cómo se gestiona el tema de la vivienda? No sé si tiene alguna relación con las inmobiliarias populares, pero ¿cómo se gestiona el espacio de vivienda para los gigantes, siendo que, por ejemplo, comunas como Estación Central, claro, lo hacen inmobiliaria privada, por supuesto, pero obviamente para evitar que nuevos proyectos como la se escucha bien igual, Se escucha bien. ¿Sí? Ya. Claro, para evitar como algo como lo que sucedía en Estación Central, donde se crearon guetos verticales enormes que afectan a toda la comunidad residente ya en la comuna. Entonces, ¿cómo se gestiona el tema de vivienda para migrantes que están llegando y que van a seguir llegando más o menos? En la arquitectura institucional de hoy y en la distribución de atribuciones entre los distintos niveles del Estado, no existe provisión pública de vivienda desde el municipio, no para nadie. Nosotros vivimos en un país que ni siquiera asegura el derecho a la vivienda para sus nacionales, por lo tanto, menos lo va a hacer para los inmigrantes. Después voy a hablar un poquito de lo que son los inmigrantes. Por lo tanto, nosotros en lo que sí para nuestro país significa una innovación, iniciamos la inmobiliaria popular precisamente para poder intervenir y atender esta necesidad. Porque hasta el día de hoy, y hasta que esto no empiece a funcionar, esa es una necesidad que solo atiende el mercado de acuerdo a sus propios intereses, ¿no? En los cuales no está ni la ciudad justa ni la ciudad sustentable, ¿no? Por lo tanto, la inmobiliaria popular debería abrir un espacio. Yo lamento que este gobierno no haya continuado con la glosa presupuestaria que permitió la farmacia popular, porque en el fondo era poner subsidios del Estado a disposición de gobiernos locales, de cooperativas y de corporaciones sin fines de lucro para construir vivienda para arriendo a precio justo. Y eso hoy día ya no está operando. Pero ese es el formato y nosotros vamos a seguir construyendo a razón de, espero yo, 40 departamentos anuales, ¿no? Esa es nuestra apuesta. Pero esto es un proyecto de largo plazo porque es algo que en nuestro país empieza a funcionar. Ahora, nosotros hemos sido premiados varias veces por el tema de las políticas migrantes que tiene Recoleta. Los simpáticos que cada vez que nos preguntan cuál es nuestra política migrante, nosotros decimos no tenemos política migrante. Porque Recoleta se define como ciudad santuario. Las ciudades santuarios son aquellas que no les preguntan a nadie ni por su nacionalidad, ni por su estatus migratorio, ni por su opción religiosa, ni por su opción política para brindarle todos los servicios que tiene cualquier residente en el territorio. No trabajamos con nacionalidades, con religiones, con partidos políticos, trabajamos con seres humanos. Y por lo tanto, esto no está solo como una política migrante, sino que está como una política de provisión de vivienda en un lugar donde la escasez de vivienda a precio justo para arriendo es tremenda. Buenas tardes, soy Vicente Correa, capitán de la Sociedad de Debate de la Universidad Andrés Bello. Mi pregunta es para el alcalde Jadue, es que usted mencionó que el Liceo Valentín Letelier en más de una ocasión le ganó en debate al Instituto Nacional. Tengo entendido también que en Recoleta se capacitaron profesores y docentes para que implementaran debate dentro de la metodología de enseñanza en la misma educación pública. En mi pregunta es, colegios. ¿Cómo usted considera que fueron los impactos que tuvo para la educación pública esta enseñanza de debate
y también qué beneficios se obtuvieron, cómo fue la implementación de esta metodología. A ver, nosotros tenemos un sistema vocacional obsoleto, que todavía funciona con el criterio del antinomio científico-humanista, y que esto es algo que ya en ningún país se ocupa, como tampoco se ocupan las pruebas estandarizadas como el CINCE para medir la calidad de la educación. Esto solo lo hacemos en este país, que es muy pequeñito y que entiende y discute poco de educación. Nosotros instalamos debate en todos los colegios y la verdad que el impacto fue pero notable. Todos siguen bajando en el CIMSE, Recoleta bajó durante 4 años porque abrimos las cohortes y efectivamente terminamos con la selección que había en la comuna y por lo tanto tuvo un natural descenso, pero en los últimos 2 años hemos venido subiendo y en el último subimos un promedio de 15 puntos, ¿no? Y algunos colegios saltaron 15 puntos. Ese es uno de los impactos. Da lo mismo si estáis de acuerdo o no con el instrumento medida, pero cuando te va bien, como te midan, es porque estáis haciendo las cosas bien. Pero además... Entonces, ¿es un instrumento de calidad? El debate, sí. No, no, es solo para contarle a los que creen en ellos que si subimos en el CIMSE es porque estamos haciendo... No es creer en ellos, no creer en ellos, es creer en ellos como dogma de fe, como si fuese lo único que mide calidad. Bueno, para hay muchas no otras cosas que mide calidad. Ahora, lo que hemos recibido, por ejemplo... padres que tenían hijos que ellos mismos consideraban conflictivos, hoy día son gente apasionada del debate y que encontraron un lugar donde resolver sus conflictos de una manera racional, ¿no? A través de la argumentación, a través del conocimiento, y eso ha impactado fuertemente a la comunidad. De hecho, nuestro equipo de debate acaba de viajar al torneo latinoamericano y ganaron el año pasado, y efectivamente esto además cuando se sabe y hay una política institucional, creo que es notable. O sea, para nosotros debate empieza a ser curso obligatorio. Como es curso obligatorio, el lenguaje de señas. Como es curso obligatorio, el mapungún y la cultura de nuestras primeras naciones. Es decir, aquí hay una apuesta bastante distinta calidad. En términos de entender un Estado absolutamente plurinacional e inclusivo. Ricardo. ¿Te escucha atrás? No, porque el micrófono me da la impresión de que o está muteado. ¿Aló? ¿Ahí? No. Bueno, silencio entonces para escuchar a Ricardo. Hace unos años atrás me tocó en la comuna de Santiago un trabajo conjunto entre universidades, varias de ellas privadas, pero también una pública, y el municipio para desarrollar el barrio universitario. ¿Cómo verías tú, Daniel? ¿Aló? No es nuestro fuerte el tema. Ahí sí, dale, dale, ahora te escuchan. ¿Cómo verías tú el trabajo en conjunto con Recoleta, probablemente también tendría que ser Providencia de alguna forma, ¿no es cierto? Para el bueno, yo sé la para el desarrollo de un barrio universitario así complejo como el que te estoy mencionando. Evelyn, pase, adelante. Lo primero es que un barrio universitario siempre es una tremenda oportunidad para cualquier comuna y para cualquier ciudad. Trae no solo desarrollo, sino que además trae una visibilidad para nuestros jóvenes en los sectores populares que genera una atracción muy potente, ¿no? Y que genera además mucha identidad. Y trabajarlo en conjunto con universidades y además con el sector privado me parece formidable como oportunidad. Yo he tratado durante harto tiempo, yo fui profesor de taller en la Universidad de Chile, de instalar
en algunas universidades, se lo ofreció a la Chile, se lo ofreció a la Santiago, a la especie de los campos clínicos que se ocupan en salud, un campus clínico en Recoleta y tener en alguna facultad de arquitectura un taller Recoleta. Esto aprovechando la oportunidad que es tener, que esto es una deuda, yo creo que tenemos los colegas, digamos, con la política, digamos. Yo creo que a la política chilena le hacen falta arquitectos. Tenemos muy pocos arquitectos dedicados a la política y por lo mismo que en el Congreso se aprueban leyes sobre la ciudad que poco tienen que ver con la ciudad, ¿no? Y esta es una discusión que tenemos que asumir también desde la escuela. ¿Por qué? Porque yo siento que hoy día la formación de los arquitectos está demasiado referido al objeto arquitectónico como protagonista y ha perdido de vista que el real protagonista de la arquitectura es la ciudad y es el habitante y no el inmobiliario y el arquitecto. Estamos llenos de arquitectos que hacen grandes gestos para que los aplaudan sus colegas pero que no entienden un bledo de lo que pasa con la congestión, con la contaminación, con los barrios patrimoniales, y que además no son cercanos al tema de la política pública como un tema esencial, ¿no? Y yo creo que las escuelas deberán instalar áreas completas de conocimiento sobre lo que son las políticas públicas, porque en un país donde el 87% vive en ciudades hoy día, si no hay arquitectos preocupados de hacer ciudad y hacer comunidad, no, se lo estamos regalando, con todo respeto, a los ingenieros y a los economistas, no es poco. Hay un problema. Y a los abogados. Y a los abogados también, que son el 80% de los que están en el Congreso. Y yo más de alguna vez he dicho como talla que a mí me encantaría que un requisito para ser diputado o senador fuera el pasado por una alcaldía. Porque honestamente, las leyes que nos aprueban sin aportar los financiamientos, sin entender cómo funciona el territorio, es brutal. ¿No se escucha? Sí, sí. Muchas gracias por esta conversación muy entretenida, muy amena. Yo tengo dos comentarios. Primero, usted dijo que la repartición era discrecional en las distintas comunas. A mí me preocupa más cómo cada una de las comunas reparte luego lo que obtiene con todo lo que se ha visto de las designaciones directas, ¿verdad?, sin licitación. Es bien tremendo. Entonces, yo creo que me preocupa más cómo se reparte luego. Y sobre lo que dijo del trabajo de la mujer, efectivamente, o del hombre, del trabajo doméstico, Chile está muy retrasado, la jurisprudencia de España ya está bastante avanzada en eso, y lo que me preocupa de lo que señala usted es que en el fondo el que se enriquece es el empresario, el Estado, entonces la mujer en este caso tendría que ir a demandar al empleador de su expareja, de su excónyuge o al Estado, y eso lo encuentro un poco delicado. Yo no he hablado en términos de cómo a través de la compensación cómo económica. se refuerza porque no hay jurisprudencia, sino que además no hay base legal para poder desarrollar una demanda como tal. Pero yo creo que nuestro país, además del mundo que estamos viviendo, ¿eh?, porque el neoliberalismo está en una fase de agotamiento. Ya no tiene más fronteras sociales que destruir para aumentar su utilidad. Ya está globalizado casi completamente. Y por lo tanto la tendencia decreciente de la utilidad empieza a pesar fuertemente en economía. ¿Y qué está haciendo el neoliberalismo para mantener las tasas de ganancia que están bajando de manera significativa? Primero le está extendiendo a los consumidores la última fase de todo proceso productivo, de tal manera que ellos lo hagan y paguen. Antes comprábamos los muebles hechos, ahora los compramos desarmados y los armamos en la casa. Y más encima no leemos el manual, porque el manual es con una letra así y lo tenemos que hacer dos veces, o contratar a alguien, ¿no? Y en chino además, ¿no? Estamos ya metiéndole nosotros la bencina al auto, estamos cobrando nosotros en el supermercado y embolsando, estamos empezando a hacer cada vez más partes del proceso productivo de tal manera de que trabajemos nosotros para la empresa y ella pueda mantener sus tasas de ganancia. Además está el proceso de robotización. Además está la obsolescencia programada, que es esto que te vendan productos que tú sabes que a los 2 años van a empezar a funcionar mal para que lo tengáis que comprar de nuevo. Como si fuera poco, además, que esta fue la receta de Macri en Argentina, ¿no? Los empresarios quieren pagar menos impuestos. Lo están haciendo en Chile. Entonces, al final, tú prefiguras un mundo en el que la tendencia dice que el sistema económico cada vez va a necesitar menos seres humanos para funcionar y que si la apropiación sigue siendo privada e individual,
esto no tiene salida. Y por lo tanto, ya va a ser tiempo que los países, digamos, que el Estado Nacional tiene cada vez menos importancia, empiecen a pensar en rentas de ciudadanía, en pagar el sueldo de el trabajo doméstico, pagarlo con cargo al impuesto general de la nación, ¿no? Porque para no entrar en la discusión de a quién demando, demando a mi marido, demando a mi pareja, porque yo hago el trabajo doméstico, exacto, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos que atender a que vamos a tener que buscar nuevas formas de hacer justicia y de repartir lo que se produce, de tal manera no llegar a una situación que puede terminar nadie sabe cómo. Digamos, aquí las revoluciones no las definen los partidos políticos, ni siquiera aquellos que son o que se definen revolucionarios. Las revoluciones las definen los factores objetivos y los factores subjetivos, y yo creo que estamos llegando a un minuto bien conflictivo, ¿no? Por lo tanto, yo lo que aspiro es a eso, a tener una sociedad que se haga cargo de estos temas. Y a mí me ha llamado mucho la atención, y lo digo, que el movimiento feminista en nuestro país no haya puesto esto como uno de los principales demandas. No, pero los juristas sí lo han puesto. Yo vengo recién llegando de jornadas nacionales de profesores, y uno de los temas, ¿cierto?, de Cano era lo que se ponía en la evaluación del trabajo. Decano. Bueno, primero me quiero sumar a los agradecimientos por esta entretenida, instructiva y conversación. Yo quería preguntar sobre un tema que creo que es muy relevante, que tiene que ver con la segregación. Uh-huh. Sobre todo la segregación de los más pobres, porque todos los grupos se aglutinan de alguna manera, pero la concentración, ya sea espacial o de otra índole, de las clases más desprotegidas de la sociedad, no hay duda de que tienen un costo que no solo es para aquellos mismos que sufren la segregación, sino que también para la sociedad en su conjunto. Han habido políticas interesantes que se han implementado en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos existe un programa que se llama el Moving to Opportunity Program, que toma gente que pertenece a los estratos más pobres de un barrio, donde ese barrio es mayoritariamente pobre, y los muda a barrios en donde la proporción es distinta. Donde hay un 90% de pobres, los tomamos y los llevamos donde no hay más de un 10% de pobres. Las mediciones de los resultados de esas familias al cabo de varios años han llegado a un resultado que es bastante brutal. Traspasado un umbral de 11 años, desde que un niño vive segregado, desde que nace segregado y llega a la edad de 11 años, los efectos de la segregación son irreversibles. Por eso los primeros estudios encontraron que la segregación no tenía efecto. Claro, porque se habían trasladado familias de gente que ya tenía más de 11 años y por lo tanto no había manera de que cambiaran su trayectoria vital. Sin embargo, cuando empezaron a analizarse cuáles habían sido los efectos de los más chiquitos o de los que nacieron en estas familias que se mudaron, encontraron que en promedio, y soy economista, perdón que utilice esta medida, ganan un 30% más. Nadie es perfecto. No. Pero no como guagua, no como guagua tampoco. Gana un 30% más que sus pares que se quedaron en los barrios de origen. Esto es un estudio hecho por un profesor de Harvard, Ray Chetty, los estudios anteriores habían dicho, miren, la segregación no tiene efecto, por lo tanto no vale la pena gastar un peso en tratar de reducirla. Y él dice, mira, no, los efectos de la segregación son irreversibles. Y ese 30% adicional que ganan, solo por los impuestos a la renta, hace más que rentable la política que yo acabo de implementar del Moving to Opportunity Program. Por lo tanto, reducir la segregación, y estoy tomando un ejemplo de Estados Unidos, ¿no es cierto? Estamos hablando de un Estado socialista, pero ellos ya se dieron cuenta de que es un problema serio y que hay que atacarlo, y lo han tiene venido costos, estudiando. Evidente. Y tiene costos, no solo para los que sufren la segregación, sino que para la sociedad en su conjunto. Obvio. Desde esa perspectiva, mi pregunta es, porque es difícil de implementar una política de segregación porque la gente quiere vivir con sus pares por distintas razones y no por ello es mala, no por ello son malos, digamos. O sea, la gente de la rotonda tenda no es mala en principio porque quieren ellos que, más allá de que no entiendan cuáles sean los beneficios para la sociedad, de que se integre. Y efectivamente, y con esto termino, está la tera introducción. Está como pregunta, bien, pausa. Es que... que la segregación no se resuelve poniendo áreas verdes en los barrios
que no tienen áreas verdes, porque la segregación se resuelve cuando nos integramos, cuando compartimos la sala de clase, niños de distintas condiciones sociales. Ahí se resuelve el problema de la segregación. No se resuelve cuando el bus llega en mejores condiciones al barrio. Es verdad, le subimos su calidad de vida, pero el problema de la segregación no lo resolvemos. El problema de la segregación solo se resuelve integrando. Así es. Y entonces mi pregunta es, si alguna vez has reflexionado, tienes una idea de política pública factible de implementar en el mediano plazo, que no sea destruyendo el sistema neoliberal, no porque voy a estar a favor o en contra, eso da lo mismo, sino que es porque esa es como una tarea titánica, ¿cierto? Uh-huh. Sino que así en concreto, ¿tienes alguna propuesta, una idea de cómo resolver el problema de la segregación como un problema urbano y territorial de equidad fundamental? A ver, yo creo que aquí lo más relevante es el rol de los gobiernos locales. Porque los gobiernos locales pueden, porque esto no lo vamos a resolver llevando al 90% a donde vive el 10%. Todo lo contrario. Yo creo que hay que tratar de llevar a gran parte del 10% a que le dé lo mismo donde vivir. Y eso pasa por mejoramiento de los espacios públicos, mejoramiento de lo que yo he llamado la columna vertebral de la ciudad, ¿no? Pero además provisión de servicios. O sea, hoy día, por ejemplo, Recoleta es una atracción, a mí me ha sorprendido, les voy a dar un dato, pasé a preguntar cuánto era el valor de un departamento, de dos dormitorios y medio, en Avenida Perú, un departamento nuevo que está haciendo donde estaba la casa de la casa matriz de Ferucho, de Los Álamos. Y me llamó la atención el valor. 167 millones, un departamento de dos dormitorios y medio en Avenida Perú, en la comuna Recoleta. Llamé a la Abraham y le dije, bueno, estáis loco. O sea, ¿quién va a comprar? Ya están todos vendidos. Ya están todos vendidos. O sea, el tema de la valoración de la marca. Recoleta tiene que ser otro al lado. ¿Ah? Recoleta tiene que ser otro al lado. Nosotros estamos construyendo la inmobiliaria popular a 6 cuadras de ahí. Ah, ¿no? Y la inmobiliaria popular está construida a 1 cuadra del metro, está construida a 30 metros del colegio, a 1 cuadra del municipio. Entonces, efectivamente, nosotros creemos que esto de los servicios populares, farmacia, óptica, disquería, librería, hoy día el centro de diagnóstico auditivo, esto de ir completando la ciudad en primera instancia desde el Estado, te atrae una demanda agregada de mucho mayor nivel de la que tiene Recoleta hoy día. Y esto va a traer como consecuencia que esa demanda agregada va a traer más bienes y servicios y la sociedad, la ciudad, esta porción de territorio se empieza a concretar. Buscas tú activar el mercado. Dinamizar, pero además equilibrar la ciudad. Porque eso va a pasar, claro. ¿No? Y se empieza a netear, pero esto es un proceso largo. O sea, nosotros cuando invertimos, por ejemplo, en educación, hoy día hay gente que ha sacado sus hijos de colegios privados para llevarlos al Valentín Letelier. Entonces yo creo que cuando el Estado es capaz de mejorar con políticas universales los estándares medios, uno empieza efectivamente a mitigar la segregación. Vamos a la última pregunta en virtud del tiempo. Por favor, ahí. Una pregunta bien específica, cortita, desde ingeniería. A ver, nosotros tenemos un centro... Son todas tallas, es sí, con respeto. No. Nosotros, es que siempre se ríen de los arquitectos, colegas, y nosotros no tenemos oportunidad de reírnos de los otros. Sí, dentro de lo que se estaba conversando, naturalmente cuando uno habla de ciudad, están los conceptos de calidad de vida, congestión, territorio, etcétera. Y en ese sentido, en particular nosotros de ingeniería hemos estado trabajando el tema de la congestión, tráfico, última milla. Entonces, en lo que respecta a transporte de personas, se regula a nivel central, pero en lo que respecta a movimiento de carga, lo controlan los municipios, digamos. Entonces, en ese contexto, ustedes desde Recoleta han definido políticas, orientaciones a cómo de alguna manera ser más amigable, porque hoy en día, o sea, yo ayer hablaba con un colega y claro, y me decía, mira, me moví 15 kilómetros y me demoré 1 hora 15. Entonces, desde Recoleta, ¿ustedes han abordado este tema en particular de lo que respecta al transporte de carga? Tenemos ordenanzas específicas para el transporte de carga y para los procesos de carga y descarga en las zonas de los barrios comerciales. Porque ha sido un tema que hemos tratado de segmentar con el viejo concepto del zoning, pero llevado al tema horario, digamos, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, en La Vega no se puede descargar después de las 7 de la mañana.
¿no? Y eso es re importante. Y hoy día lo estamos complementando con un edificio, con una vez que terminemos de ganarle el juicio de escritería a los parquímetros, vamos a tener un estacionamiento subterráneo que aspira a llevar la carga y descarga de La Vega a un estacionamiento subterráneo y a un terminal de carga subterráneo, porque una de las cosas de las cuales hay que hacerse cargo es de que esta porción de ciudad fue diseñada sin automóviles, ¿no? Y que por lo tanto hoy día, para poder tener un desarrollo inmobiliario más regular, tienes que empezar a crear el espacio para el automóvil, que hoy día ha cambiado de fuertemente de cuál es su segmento, de quién aspira al automóvil, y ya no podéis pensar ningún espacio en la ciudad sin eso. Y el otro tema de carga que lo estamos viendo en la zona norte, que es la... en algún minuto los alcaldes anteriores soñaron con que la zona norte de Recoleta se concatenara con la ciudad empresarial y que desarrollara todo el encadenamiento productivo y el transporte de acogiera, todo el transporte de carga y descarga de la ciudad empresarial en esta parte de Recoleta. Esto también es bien molesto porque en la comuna esto ha generado mucha crítica. Entonces nosotros estamos tratando de ordenar y de revertir un poco el proceso porque empezaron a comprar casas que eran maravillosas para poner bodega, y hoy día no hay cómo arreglar una vereda porque los camiones te la destruyen en 3 semanas después de nueva. Y ahí tenemos un conflicto y también estamos tratando no solo de ordenar horarios, sino que también de suprimir transporte de cargas por determinados barrios y determinadas calles que son bien relevantes. Ahora sí, la última. Bueno, ya, usted, porque dos estudiantes. Ahí, por favor. Usted primero, antes que le llegue el micrófono, por favor. Es que no queda más tiempo. Preguntas, por favor, porque muchos comentarios los decanos. Preguntas. Bueno, habló mucho sobre la importancia de las áreas verdes y yo creo que es un tema demasiado importante, pero ¿cómo se puede resolver implementar más áreas verdes en una ciudad como Santiago que está completamente centralizada, en donde cada vez es más la gente que quiere entrar, que quiere quedarse acá por las comodidades, por las cosas que tenemos, y la dificultad que hay de crear más áreas verdes porque es preferible construir más edificios, más casas, etc.? Entonces, ¿cómo es posible implementar estas áreas verdes que sí son importantes en una sociedad que, o sea, en una ciudad que ya está prácticamente creada, que ya prefiere deshacerse de esas áreas verdes? A ver, esto es un tema de nación. En nuestro país no hay planificación urbana, nunca se ha hecho planificación urbana. Lo que más hemos llegado a hacer es proyección territorial. El rey de la proyección territorial es Marcial Echenique. Marcial Echenique en algún minuto convenció a todas las autoridades de esta región, porque proyectar es agarrar las tendencias, proyectarlas a futuro y preocuparse de que el mercado responda a esta tendencia de tal manera de que no te pille. Entonces, todavía me acuerdo, una vez en la Facultad de Arquitectura de la Chile, Marcial Echenique dio una charla. Yo le pregunté qué pasaba con la gentrificación y con la expulsión. Y él me dijo, mira, en el 2005, cuando esté hecha la Costanera Norte, no, ya no van a haber pobres en Chile a las tasas de crecimiento que llevaban en el 97. Esto está grabado, ¿no? Es tan brutal la obsecuencia de estos ideólogos del neoliberalismo que no se han dado cuenta que de proyectarse las tendencias actuales migratorias dentro del país, nosotros vamos a tener que cerrar cerca del 30% de los pueblos y aldeas que tenemos en Chile, porque ya nadie va a quedarse a vivir en ellos, ¿no? Aquí hay una migración, vean la tasa demográfica, por ejemplo, de Algol, que está en la zona sur de la región de la Araucanía, tiene crecimiento hace 30 años. Zona norte. ¿Ah? Zona norte. Perdón, zona norte, claro. Estoy mirando el mapa, ¿no? En la zona norte. Y esto es bien patético. Por eso que yo vuelvo siempre al tema de los gobiernos locales. Porque si uno potenciara los gobiernos locales y le diera posibilidad de intervenir en el territorio, de intervenir en la economía y de desarrollar los territorios a través de una serie de actividades, porque uno piensa en Angol y con todas las maravillas que tiene para ser una potencia turística, uno no entiende que se está deprimiendo hace tanto tiempo. ¿Pero qué puede hacer el municipio? Entonces yo creo que una de las formas de revertir las tendencias concentradoras de la economía y de la zona urbana
es potenciar los territorios desde los gobiernos locales de tal manera que esto sea atractivo, ¿no? Y esto se ha hecho. La gran diferencia que yo hablaba de Francia con nosotros es que tú en Francia vas a una comuna de 5.000 habitantes y encontráis el mismo nivel de servicio de París. O sea, y la verdad es que encontráis farmacia, óptica, librería, encontráis internet, encontráis... Aquí salís 20 kilómetros de Santiago y no te encontráis con nada. Pero hablando sobre eso... Igual... Entonces, ¿por qué? Porque con esto termino. Hay que intervenir la ciudad desde los gobiernos locales para rehacer la ciudad. O sea, si uno piensa, por ejemplo, yo tendría que comprar una cuadra entera y convertirla en área verde. Estamos hablando de esta inversión, pero eso requiere de un cambio de modelo bien potente. Ahí, piensa tú que hasta hace un año Vitacura y Las Condes estaban pensando en hacer un metro para las dos comunas, solas. Entonces, plata para esto hay. El tema es que efectivamente lo tenemos que poner donde hay que ponerlo. Eso es más recursos, se resuelve con más recursos. Señor. Individual, no como Estado, porque la verdad es que se tiene un poco de desconfianza con el Estado en general. Con el Estado en general, porque se ha visto mucha mal utilización de recursos y se ha visto que el enfoque está un poco desenfocado en el tema. Y eso tiene que ver igual con el tema de hacerse un poco adicto a diversos tipos de drogas que no son necesidades. O sea, el rico tiene una abundancia en cosas materiales que no son una necesidad y el pobre tiene. No tiene abundancia en necesidades, o sea, le cuesta comer, le cuesta acceder a agua y le cuestan servicios que en realidad son básicos. ¿De qué forma, no como Estado, no como Recoleta, no como municipio, se puede ayudar como persona y acceder? Porque al final lo que falta son recursos y pensarlo, no entrando a hacer una empresa, no entrando a generar esa riqueza que al final es lo que genera la escasez en el otro lado. Como persona, según tu punto de vista, ¿de qué forma se podría llegar a implementar una política que pueda servir en ese sentido? Las cooperativas son una opción real. Nosotros en Recoleta hemos ido transformando y hemos ido reemplazando empresas por cooperativas en la prestación de algunos servicios básicos para la municipalidad. Por ejemplo, teníamos una empresa que hacía aseo callejero, que tenía 75 empleados contratados que les pagaba el mínimo, ¿no? Nosotros trabajamos con los trabajadores y las trabajadoras y los constituimos en cooperativas y pusimos en las bases de licitación del Estado dos elementos, uno que favorecía la organización en cooperativas más que en empresas en términos de puntos y también privilegiamos a los que pagaban mejor sueldo. Y la cooperativa paga casi el doble del salario a los mismos trabajadores porque no hay utilidad, no hay plata que se escapa del modelo. Y por lo tanto eso ha ayudado a un poco a nivelar. Hoy día la cooperativa Jotun de Buen tiene un contrato con la municipalidad de cerca de 2.584 millones de pesos para 3 años y ellos ya están formando otras cooperativas porque las cooperativas también hacen encadenamiento productivo y son capaces de generar un sistema productivo en donde nadie se apropia de la plata de otro, ¿no? Es bien interesante la experiencia italiana. En el sentido de que las cooperativas en Italia son el único país en donde no han bajado, sino que subieron del 1,7 al 7,8% del PIB en 20 años y han generado una sociedad completamente distinta a la que nosotros tenemos. Pero ya todos los supermercados no son de Pullman, sino que son de la cooperativa, las farmacias son de cooperativa, todo lo que producen, la mayor parte son cooperativas y hay una ciudad y una sociedad mucho más equitativa y uno ve el territorio y el territorio de expresión de aquello, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiar primero valores, pero también los patrones de consumo. Porque una de las cosas que está clara es que si alguien piensa resolver los problemas de la pobreza elevando los niveles de consumo y de generación de residuos y desechos de los pobres al nivel que tienen los ricos, este mundo no resiste 20 años, ¿no? Y por lo tanto,
más que discutir el sueldo mínimo, deberíamos empezar a discutir como sociedad el sueldo máximo. Más que discutir cómo se elimina la pobreza, uno tiene que necesariamente empezar a discutir cómo se limita la riqueza, porque no es sostenible la riqueza. Si uno compara las boletas de agua y la tasa de recolección de residuos domiciliarios, una familia media de 4,2 personas de Las Condes genera 7 veces más residuos que una familia media de Cerro Navia y consume 4,3 veces más agua que una familia de Cerro Navia, porque mantienen jardines, mantienen... Entonces, yo creo que aquí hay que dar una discusión que es mucho más integral, porque lo que está en juego no es un gustito personal, sino que es la sociedad que estamos construyendo. Y esta sociedad para donde va es una sociedad en donde las recetas, por ejemplo, del modelo, que son las que acaba de tratar de implementar Macri en Argentina, esto de subirle el costo de la vida a la gente que gana menos, bajarle los impuestos a los ricos de tal manera que se pudiera generar una sensación de crecimiento, no se logró y no se logró nada. Y además acaba de reendeudar a Argentina, que harto le costó a Néstor Kirchner para sacarla del yugo del Fondo Monetario con tremendas negociaciones. Yo nunca he sido kirchnerista, porque además no me gustan ni sus formas, ni muchas de las cosas que hicieron, ¿no? Tal como nunca fui partidario de Lula, ¿verdad? Pero entiendo que hay cosas que nosotros tenemos que empezar a superar. Si el problema aquí lo tiene el Estado Nacional como superestructura política del capitalismo, ya el Estado Nacional no decide nada en términos estrictos. Le quiero agradecer a Daniel Jauder, nos pilla el tiempo, va a haber preguntas indefinidas, pero creo que tenemos que terminar el argumento, son las 1:15, el alcalde tiene pega, si no lo van a acusar de abandono de deberes, tiene que irse. Le quiero agradecer a Daniel Jauder y pedir un aplauso a él.